corazón. Hola, chicos. ¿Qué pasa? Hello. Buenos días. Bueno, bueno, chicas. Hola, amanecimos con energía. Ahora sabemos a cuál ser le gusta. Por eso soy yo tan grande. Melissa, ¿le gusta el sadomasoquismo? Obvio. Yo quiero saber de quién fue la idea de dibujarnos ayer. De Lisa. Don Dai, ¿tú no te bañaste hoy? Qué raro. Que eres raro. Estúpido, yo no me voy a bañar. Toda esta semana no me voy a bañar. ¿Por qué, Don Dai? Mírate, de verdad se me salen, mío. Pero vas a bañar después. Hasta que lo tenga, brother. Esto no se reemplaza. Quedó marcado. Ese baño. Tatúatelo. Como ganado. Tatúatelo. Corazón huele a sapo. Te bañó del cuello para abajo. Pero quiero. Huele raro. Huele raro. Tu piel. Que solo quiero un beso. Tu beso me enamora. ¿De quién fue la idea de dibujarnos ayer? A ver. De Elisa. De Melissa, están diciendo. De okay. Elisa con E. La yo lo hice. Dulce. No, el dibujo yo lo hice. Yo quiero que me enfoquen a Melissa. Un momento, enfóquenme a Melissa. Yo te dirigía. Bueno, yo hoy las he dibujado a todas. Muéstralas. Vamos a empezar. Eso. Vamos a entrar acá. Qué bueno, participantes directamente desde. Son nuevas chicas que van a venir al reality. Nuevas chicas. Espérate. Falta el látigo, Melissa nomás. Déjame. Vamos a empezar con este personaje. Los lentes que te dicen. Eso es Batichica. Qué buen bigote, qué buen bigote. Elizabeth, ¿no? ¿Cómo se y la foto, la peor foto mía la pusieron acá. Esa es la que, no esa la que da, mi hija, usted sabe. Batichica. Cambiemos. Pecho. ¡Wow! ¡Ecuador! ¡Marco Antonio Solís! ¡Es el Buki! Eso es trampa porque nosotros no hicimos. ¿Te parece Marco Antonio Solís? ¿Qué dijo Jorge en el mosto? Tienes que saber ser prudente y saber cuándo callar. Muchísimo desde el inicio hasta hoy es otro Jorge. Tus consejos son buenos, vos no los tomás. No esperes más para soltar. Yo veo coqueteo todavía ahí. Ella está enamorada de Don Dai. Yo vi a Elizabeth y a Oti muy risueños. Creo que reservarse, particularmente sentimientos, no es una buena opción. Tienes que trabajar doble, si de verdad la quieres. Shirley va a tener esposa con dos personas. Siento que tenemos mucho por conocernos, por lo menos de mi parte hay mucho de mí que no conoces. Te ofrezco mayormente a ti una disculpa porque realmente no quería ponerte en esta posición para nada. ¿A quién tú le vas? A Jorge. 100 liras a Renier. Ahorita otra Elizabeth distinta. De eso, la semana pasada fue una victoria. Al inicio sí, de hecho sí fue incómodo, nunca. Dijeron que te iban a desenmascarar. Y una mujer como Shirley se aburre fácil. Sí que se pasó de la raya. Ya se ve la burla. Tanto que la presionan, la van a aburrir y se puede ir con otro. Vamos a ver la siguiente. ¡Falsi! ¿Y la calavera? ¡Hogar! ¡Está con todo y tatuaje! ¡Garfio! ¡Está Garfio! ¡Ok, vamos a ver la otra! No, ustedes lo... ¡No, la vaca era para atrás! ¡Falsi! Ahora sí. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué?
peor. Qué buena barra. Mis vasitos de agua. Es mi vaso de agua. Mis vasos de agua. O sea, que no se le niega a nadie. ¿Qué es? Mis vasos de agua. Eso no lo han dicho ni que es mi país. Sí, Scott. Es mi país, exacto. No es por eso. Es que así dice. Ahí está el de... Este y agua. Está bonito. Espero que le guste el siguiente. Yo te dibujé bien, fíjate, yo te dibujé bien. Chile está esperando su... Ella está esperando, ella está esperando. Espérate, espera, ya, mira que sea un... No hay galleta. Yo te dibujé. Ya que no puedo en persona. Con bigote le gusta. Usando el bigote. Con bigote le gusta. Al siguiente, vamos a ver el siguiente. ¿Cómo puedo ver todo? Le faltó el perico en el hombro, güey. Ah, el ojo que todo lo ve. El ojo que todo lo ve, mijo. El perico es que el perico es el tercero. Vamos a ver a otro, vamos a ver a otro. ¡Wow! ¡Frida Kahlo! Por un lado tiene un tatuaje de un murciélago y por el otro lado se tatuó una taza. No sé por qué. ¿Qué significa la taza? Está más cerca de su corazón. No sé por qué, de qué lado está. ¿Será que significa algo? ¿Falta alguien todavía? Claro. Sí, la, sí. Carla. Carla. Carla la falta. La ave. Oh, sí. Así. Así. Él me pidió que ponga la así, ¿sabes? Porque yo decía, ¡ay, que no! ¡Ay, que no había nada! Y puede poner solo la inicial, por si cambia de opinión. Ajá, puede por ser... si acaso dice Adonai. Bueno, ahí está, chica, la venganza dulce, pero ¿cuál ganó de todas? ¡Qué bella! ¡Esa, esa! ¡Esa, no, esa! ¡Esa, esa! ¡Esa, esa! ¡Esa, esa! ¡Esa, así no se vale! No, tienen que dibujar. Desde cero. ¡Qué poca creatividad! No. Sí, ni estoy, que dibujar, ni estoy. O sea, mi barba y mi bigote no la reclamo porque así me pongo si paso un mes. Nosotros dibujamos al cual. Ustedes no pusieron bigotes y barba todas. Ni que no tuviéramos, pues. Sí, no sé, tú, pero ya no puedo. No, ya quiero una. Asiento. No sé, no, pero no a mí se vale, me sale barba. No vale. Me pongo ya, rookie, ya, rookie, los tres pelos. No, no, ya. La niña ya. De los tres pelos. Anda, ¿por qué no te bañas? No hagas eso. Ay, ay, que eso no puedo. Mami, bueno. Yo escuchaba también. Ah, también se la... ¡Ay, gracias! ¡Se pegó la... Renier me dijo algo ayer en la noche antes de... Está bravo, está bravo. Renier antes de acostarse a dormir mirando al techo me dijo, mañana seré otro hombre. Voy a ir con acción, Don Dai. Yo ya estaba dormido. No escuché más. Yo estaba dormido. ¿Y cómo lo escuchaste, güey? Va a matar a Renier hoy. Oye, Renier, ¿y qué sería para ti portarse mal así? Decidido. Solo yo lo puedo saber, papá. No ser reservado, se lo hace mal. Desreservarse. ¿Te gusta decirle ese Renier atrevido? ¡Mírala! Te levantó el dedo al medio. ¿Te gusta ese Renier atrevido? Sí. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Pero por qué con ese dedo? Porque ¡beso! Oye, ha pasado algo entre ustedes, ¿no? ¡Beso! Con ese dedo, con ese dedo. Es una señal. Es una señal. Eso no es una señal, eso es una batiseñal. Oye, ¿ha pasado algo ahí? ¿Por qué tan serio, Renier? ¿Qué tal tu primer día, niña nueva? Niña nueva. ¡Hombre! ¡Carla, Carla! ¡Lleva como una semana! ¡Gitano! ¡El cowboy! ¿Quién es ese hombre? ¡Es Woody de Toy Story! ¡Que me mira y me desnuda! ¡Woody! Me gusta el sombrero. ¡Ah, el sombrero! Le gusta el sombrero. ¿A dónde dejo la vaca? Muchas gracias. Aquí está tu vaca. ¿Y te gusta el mono del sombrero? Aquí está tu vaca. ¡Oh! Ahí está el ganado. ¿Dónde está? Aquí está el ganado. Ordeña el ganado. ¡Oye, por favor! Producción, seamos equitativos. Pongamos la murciélago blanco en la pantalla, por favor. Ordeña, 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 ordeña. Dele murciélago. Castígala, dale un latigazo. Ella se está buscando el puertazo. Perréala. Me debe que me haga un plato favorito. Pero sí. Como acá no estamos divididos, pues cuando lleguemos a Ecuador. Mira, mira. Pégale, pégale. Pégale. Dale, ¿no? Pégale.
¡Qué lodo! ¡Ale! ¡Ay, ay, ay! Mira, mira. Por mal portado. Dale. Dale, dale. Dale, dale. Otro, 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 otro. ¡Sabroso! Le toca nalgada ahora a Don Dai. Don Dai, Don Dai. Arre, arre, arre. No, no, yo tuve una mala experiencia por hacer eso. Y no. ¿Por qué? ¿Qué mala experiencia? O sea, digo por la nalgada. ¡Carajo! ¡Latigazo de él y para Don Dai! ¡Latigazo! 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 Dale, dale. Ya se puso, ya se puso. Dale, ya se puso él. Dale, Eli, sin miedo. Dale, Eli. Dale. Sin miedo, la chica. Vaya, dale, pues. ¡Pero ¿qué? Se puso ella. Yo le doy a ella. No, no, oye, no, parece un batazo eso, María. Ay, ay, ay. Uno, dos. ¡Oh, me! No, no, sincronía. No, 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 no. Parecía parece un palazo. Que lo musicalizaron así, así. ¡Espérate! ¡Tú! ¡Espérate! Latigazo de Andrea. A ver, Andrea. ¡Pisotealo! ¡Pisotealo! Sí, sí, Andrea, ¿dónde? ¡Andrea, Andrea, ¿dónde? No, Andrea va a agarrar una escoba o algo ahorita. Un cuchillo. Andrea, ¿dónde? ¿Qué parece? Esto claramente. ¡Está metiendo un yo! ¡Dale! ¡Esa poseta por medio! ¡Dale! ¡Pisotealo! ¡Ecuador, véngate! ¡Ecuador, véngate! La bendición. Y que cumplas mucho. No, de verdad que sí, necesito la bendición para que me vaya bien. ¡Pelea de pecho! ¡Puchero de Osti! ¡Pelea de pechos! ¡Pelea de pechos! Eso sería Jessica la que hace la pelea de pechos. Como niño cuando lo regañan. Entre Osti y Jessica, ¿quién gana? No, yo tengo un accidente y me salvo. Oye, sí, plena. Tienes airbags incorporados, amiga. Cualquier cosa y tu accidente de tránsito. No sabes que esto salvó a una muchacha. ¿Es en serio? Avísame para ponerme igual. ¿Cuánto es 520? Espérate, cállate, que eso no quiero. Eso no se dice en frente a las cámaras, amiga. No, sí. Pero para que me dé el dato, ¿no? Ay, qué rico. Eso es insuperable. Es que un día tenemos que contarte el contexto. O sea, ¿no estarías dispuesto a abordar una situación parecida a la de Jorge y Renier? ¿No? Con lo que me dices, si es claro. Si te das cuenta, es bastante agotador. Sí, claro. E incómodo. E incómodo. ¿Qué cosa? Estar compitiendo. Es que ahí yo también entiendo lo que dice Sebastián, de que es incómodo a veces, por ejemplo, estar en la posición que están Renier y Jorge, a mí me parecía incómodo, pues porque una cosa es estar conociendo a una chica, ojo, y lo respeto su posición, yo entiendo que los dos quieran ganarse su corazón y eso está súper entendido y me parece excelente de su parte. Es una práctica en general. Yo, pero, ¿no? Por ejemplo, a mí sí tampoco me gusta eso como estar con otra persona como intentando ir por alguien. A nadie le gusta. O sea, no sé, siento que ahorita, por ejemplo, lo que está pasando con Gris, por ejemplo, yo incluso el día que ella llegó no había cruzado palabras con ella. Cuando cruzamos palabras fue en un intercambio de casa que ella venía para acá y yo para allá. Y fue como que cruzamos palabras y fue como que me llamó la atención. Entonces, de ahí pasó ese día que ella vino acá y pasó lo del vaso de agua. ¿Qué cosa? Tiraste maíz, tiraste maíz. Que germine. Pasó lo del vaso de agua el día, cuando yo volví ese día y yo pensé, ah, bueno, ya conectó con Sebastián. Nada, pues, pasó después lo de la cita, que no hicimos match. El punto es que nada, pues, al final, en realidad, como que conecté con ella. Yo dije como que la iba a conocer. No esperaba que fuera como fue cuando la conocí. Ahorita, creo que antes de la gala, estábamos un poquito como que más... Yo diría que con un ritmo de que nos estamos conociendo más. Luego pasó la gala y obviamente creo que ya se lo expresaba ya que ella entiende que hay muchas cosas en mi cabeza ahorita mismo. Ando como... Anduve medio como... Pero no es que ella se haya como que alejado a raíz de la gala. No, no siento que ella se haya alejado y ni siquiera es tampoco por... Como dice Sebastián, o sea, él también le da el espacio de que hable conmigo. Yo las veces que ya estaba aquí o las veces que hemos ido a la casa, yo también le doy el espacio a ella de que hable con Sebastián, de que se conozcan. Pienso que ya es nueva aquí y tiene la oportunidad de conocerlos a todos. Cuando fuimos a este lugar, compré una taza para mí, súper bella de Estambul, y pensé en él y le compré una tacita que escribí una cosa, pero una de esas de recuerdo, de que son así chiquitas. Ajá. Pero o sea, no se la he dado, la compré, la tengo ahí, yo había pensado darse la producción para que se la... Pero después de la carita que ha puesto cuando Mari le ha dado un regalo le he enviado un regalo a Andrés y que él creía que era mi parte. No es por eso, sino porque quiero hacerle algo bonito, o sea, me nace, pero no sé. Y él sé. Siempre se cree que todos los regalitos es como que un detalle tuyo, eso ya verle ya la toca. Carita cuando la casa de chocolate que pensó que era para él, sí. No, pero no toca. Sé qué, no pienso sé. Pienso que eres tú y cuando lo va a abrir se da cuenta que no eres tú. Será.
pero no sé qué, quiero darle, en serio, me nace darle algo bonito, quiero sorprenderlo, pero no sé qué. O sea, quiero escribirle, tengo un texto más o menos en la mente que quiero escribirle, de acuerdo a lo que he convivido y lo que siento. Te pregunto, ¿qué cosita? O sea, a él no le gusta, por ejemplo, los chiles, yo le decía, ¿a ti te gustan las gafas? Y yo le decía, sí, me encantan. ¿No sabes si a él le gustan las gafas? No, pero no quiero algo así. No quiero algo así, sino no, un detalle como quiero algo más. Algo que sea significativo. Significativo. Una foto en un cuadro. ¿Una foto? Muy fuerte, ¿no será? No. ¿Cómo va a ser fuerte si están a punto de casarse? Ya no pasa nada. Ya nada es fuerte, Mariela. ¿Cómo? Es que quiero hacer como una historia. O sea, quiero algo, no, o sea, representativo de lo que hemos hablado y convivido y que tenga que ver. Vaya, él me dio el chocolate y decía, este chocolate negro, ¿cómo era? Para alguien con tan amarga. Dulce. No, amarga. Para mujer amarga. No. Chocolate negro para este chocolate una amargo día. Para una mujer. O sea, hizo un juego de palabras. O sea, algo así quiero hacer, pero no. No se me ocurre, o sea. Chocolate, no, ya no, ya no. No, chocolate no. Pero no tienes que hacer lo mismo que él hizo. No, 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 yo sé, pero, o sea, me nace. No quiero como darle algo X, ir y comprar, o sea, algo que sea representativo. Pero entonces vos no puedes estar enamorado de dos personas al mismo tiempo, porque esa química solo funciona. O sea, que Shirley nos está mintiendo. Tiene que haber alguien con el que sienta más feeling. Sí, claro, siempre. Y puede que sienta como agrado con ambos, pero uno, como esas maripositas, como esa cosita, uno está enfocado en una persona. Puede estar con varios, claro, pero enamorado no está. Pero de diferentes formas, solo va a haber un enamorado. Exacto, un enamoramiento. Pero eso ya es lo que les digo. Oxitocina empieza a jugar, dopamina, todas esas hormonas empiezan a hacer juegos. Y el enamoramiento dura de 6 meses a 2 años. Por eso es que dicen que el amor es ciego. Pero más bien sería el enamoramiento es ciego. Porque cuando estás enamorado no es ningún defecto y tú no es... Ve, pero qué tal cosa. Ay, no, pero no es para tanto. Ay, porque todo es lindo. Ahí estás cegado por la oxitocina. Pero ya cuando empiezan a disminuir esas hormonas, entonces empieza ya uno, ay, pero es que ha cambiado. Es que no, nunca cambió. Lo que pasa es que ya estás fuera del efecto. O sea que todo es una mentira. O sea que tenemos todo que esperar es 2 años. Pero el amor sí se construye. El amor es algo que vos vas construyendo con el tiempo, con compartiendo, conociéndose, con una buena comunicación. El amor es algo más bien que vos construís, más que algo que se da así espontáneamente. Entonces, esa es la diferencia en amor y enamoramiento. Qué bueno. Culturízate con Carla. Gracias por esa información, sí. No sabíamos. Ahora sabemos que para casarnos hay que esperar 2 años. Ajá. Estuve pensando demasiado, loco, me acosté ahí. Miraba el techo y pensaba y pensaba y pensaba y todo tiene sentido. Ustedes tienen razón. Ustedes tienen razón. Yo sé, o sea, no, lo único, está bien lo que estás haciendo, solo omití y quitar la parte donde le preguntas y la presionas, ¿me entendés? Déjalo que ella, o sea, mientras menos toques el tema y menos invasiva sea tu acercamiento hacia ella, es mejor. Mientras vos conversés más de ella, ya tocaste el estilo de la taza, preguntaste sobre sus hijas, me imagino. Por eso ya me pero hiciste ya eso. ¿Eh? O sea, le diste el detalle y le preguntaste sobre su hija. En realidad, no, se puso sentimental y... Imagino, pues entonces vos ahí para que se distraiga también del tema, le preguntás y le decís qué tal está tu hija, está todo bien. Y ella te decir, sí, no sé qué, obviamente que le extrañas, y que vaya fluyendo la conversación, ¿me entendés? Y él le preguntaba, le decís algo que te llamó la atención de lo que tiene puesto. Y después volvés a preguntar cosas de su vida y qué planes, que tu hija o vos, qué planes, cosas así, ¿me entendés? Cómo está ella, cómo se encuentra ahora, cómo está en el ambiente en su casa, todo eso. Pero si vas directamente después de un detalle a hacer esas preguntas, hermano, o sea, es como si estuvieras diciendo, te estoy dando esto, pero quiero que me des la respuesta. Bueno, pero si estás contando que viste una miradita, quién sabe, lo que se le despertó a él. Pues sí, que es una buena, gracias. Sí, no te ilusiono, simplemente te abro los ojos a que te abras a la vida, al amor. Ah, estoy abierta, súper. No, yo lo sé que estás más abierta. Abierta no puedo estar. Yo lo sé que estás abierta. Lo que pasa es que a veces uno necesita la mirada de un tercero que esté desde afuera, porque es bien difícil cuando estás adentro del asunto, ajá, poder tomar una decisión. Y por eso yo también a veces pregunto ciertas cosas, porque es bien difícil decidir dentro. Vaya, como Shirley, cuando preguntas sobre tus dos caminos, es bien difícil ver
el panorama desde adentro que desde afuera. O sea, por eso te digo. Sí, y yo, yo soy un poco decepcionada. ¿Decepcionada? ¿Por qué? Porque dijo Jorge, no me gustó. Ay, pero no es decepción, debería más bien darte una dirección eso. Uh-huh. Debería ayudarte, darte un empujoncito y darte una dirección para saber qué. Ya la vida te está diciendo, ¿sí? Ya. ¿Cuántos empujones más quieres? Ajá, yo siento que estás esperando como que tenga un letrero en el cielo, dos aviones que escriben así, como... Sí, amiga, no. Sí. Las señales esperando de la vida no son tan obvias, ya te han dado varias. Está bien, pero sí, entonces esa no es la señal que ella quiere y está Diosito... ¿Y cuál cambia de opinión? Como que dame otras señales. Pues porque tal vez quiere darle un poquito más de chance. Y siento que también la tenemos desde el día de ayer. Está como que escoge. No, eso, pero... No, nosotras en general que... todo. Siento yo que cuando uno tiene algo así que... O sea, no estoy decepcionada. Decepcionada no es la palabra. Estoy como que... O sea, no esperé que diga eso. O sea, mientras que hablaba y seguía hablando Yo noté, me daban ganas de decir, ¿qué le pasa? Y vos no te diste cuenta, pero antier, yo te dije ayer que antier yo le escuché. Molesto, como que estaba hablando con rabia. Como que ya no, como que ni siquiera es como que quiere como ya zafarse. Como que me estreso. Me estresé de cambiarla tanto y que ella nada diga nada. Pero esa actitud la ha tomado ahorita recién, o sea, esta semana, o sea. No, ya lo había hecho. No, así yo no lo había notado. Ya había hablado y cada vez que hablaba, si un día, claro, si hasta Shirley se molestó, sí, yo me acuerdo. La semana pasada. Como la semana, hace una semana y media, algo dijo que fue como que, uy, y Shirley dijo como, uy. Yo hace como 3 días lo sentí y no sé por qué no te dije, porque estábamos en conexión con Vanessa, con la casa de ellos, y él dijo eso, yo sentí como que, el man como que estaba, ok, si quieres seguirme, bueno, yo no doy, si vos no das, o sea, como, y lo volví a repetir ayer. ¿De quién habla? ¿De Jorge? No, ¿qué dijo usted? Ajá, la voy a decir, yo escuché. Que dijo como que es... Que es recíproco, que de participante, que él tampoco... Es que tiene sentido, hay cosas que tienen que ser pero es recíproco cuando, o sea... Ya están decididas, que esta con esta. Cuando están... Pero hay 3 personas. Él ahorita te está conquistando. Si yo estuviera él y yo, los dos tenemos que ir de la par. Él me da, yo le doy, él me da, yo le doy. Reciprocidad. Pero no es el caso, porque yo estoy todavía en la luna. Entonces siento que él... Entonces él, yo, si yo doy acá, me siento como que corta, porque si no doy al otro lado, entonces me estoy así. Por eso es que no lo hago ni con uno ni con el otro, porque no me gusta jugar con ninguno. Muy bien. ¿Me entiendes? Ahora, yo te quiero preguntar algo porque Shirley dice algo muy puntual y es que... Y la noté como que media fastidiada y le está haciendo caso a Austin. ¿Cómo es ella? Pues no. ¿Tú consideras que me estás copiando ciertas cosas? Porque yo te veo a ti, un chico de 21 años, con una personalidad ya desarrollada, ¿me entiendes? Yo no creo que tú estés copiando a nadie. Yo no estoy copiando a nadie. Yo te escucho las cosas que tú dices, pero yo, eso es parte de mi personalidad. Exactamente, tú tomas las decisiones por ti mismo. Por mí. Yo, como muchos de acá, Sebastián, pero es que somos bien parecidos en muchas cosas, por eso mismo tenemos... Y yo soy uno más que lo está aconsejando. Nada más. Por eso. Me quiere imitar a mí. Te puedo hacer una observación, güey. Observación sin afán de ser imprudente y una nada. Una observación. Lo de ayer aquí, güey. Empezaste tu speech muy bien, güey. Lo empezaste muy bien. El pedo es que no nomás en cuestiones del amor, güey. En tu vida en general hablas de más, güey. Tienes que saber ser prudente y saber cuándo callar y cuándo seguir hablando. Cuando lo empezaste, güey, yo dije, este vato se está rifando. Pero de repente tiraste otras cosas que me quedé, no, lo de recíproco que tú dijiste, es como que tú le dijiste, yo estoy dando y tú no. Ajá. Eso no se reclama si nadie te obliga a hacerlo. Claro, porque si haces las cosas, porque si haces las cosas es sin esperar nada a cambio. Claro, uno es lo mismo que le dije a Daniel. Las puedes pensar, güey. Los manes que le regalan las cosas y cuando se acaba todo dice, devuélveme. Yo también las pienso, pero no las voy a soltar. Ambos la están obligando prácticamente a que elija. Y lo peor es que lo están haciendo de la misma manera. Exacto, es que sabes que pretenden todo el tiempo, pretenden. Mañana anda. Más allá de los detalles, huevón, debe ser una cosa totalmente natural. Mañana anda y no te la lleves a un lado, quédate con ella en el círculo y jode con ella. Son bien pocas las veces que yo me la llevo para algún lado a hablar. Marica, siempre. Cuando lo haces. Siempre, no. Cuando, si nosotros, yo siempre que ella viene, cuando ha venido aquí, yo me quedo con ella aquí, lo que sea. ¿Entiendes? Güey, ayer te la llevaste, güey. Porque hay momentos para hablar y hay momentos para todo. Soy absolutamente observador. Jorge,
Alejandro. Y en cada vez que estás allá en la casa, cada vez que ella viene aquí, Miguel, buscas aislarte a hablar con ella. Siempre. Para aclarar. Siempre. Siento que yo no voy en contra de Jorge. O sea, yo se lo hice a Shirley que no, él ha cambiado muchísimo desde el inicio hasta hoy. Es otro Jorge. O sea, ha evolucionado muchísimo. No es ni por ser que el Jorge que fue al inicio. Pero siento también que se está rindiendo sin haber luchado. Un poquito más, te entiendo. Y yo entiendo su posición, porque sí. Yo siento que él ya tenía su terreno y dijo, ya voy casi a coronar, no sé, una vaina horrible. Así. Creo y de repente sale el otro de la nada. Creo que, ¿sabes qué le fastidió? El hecho de vernos acá, de que pasaran esas imágenes con también. Audio al otro lado. Porque de él tenía una cara sí, cuando él no se esperaba en la conexión. Sí. Yo creo que él había hasta llorado porque estaba rojo. Sí, y la cara, el semblante estaba así. Y ahora pónganse a pensar, eso es pensando en él solamente. Ahora piensen en que él está con 8 hombres adicional, que aunque nosotras no escuchamos lo que ellos hablan, de seguro, diablo, tranquilo, Jorge, te hacen así. Ay. Entonces, como que uno hace, como que... Pues no, todo bien, ¿entiendes? Como que se pone porque quiere sacar su hombría también. Y agreguémosle a eso lo un tanto inmaduro que es, que siento que toma las cosas como, no, yo soy así, yo soy... Como que un poquito de todo, me parece, eso. Sí. Uh-huh. No, la situación de él no está fácil, yo lo entiendo perfectamente, yo lo entiendo. Créeme que sí, yo no estoy en contra de él. Lo que sí siento que está usando las palabras y expresándose muy impulsivamente. No debería y ya ser tal eso. Vez eso esa sea su personalidad, que ya ahí te toca elegir esta es la personalidad esa que quiero personalidad. O me gusta más esta otra. Y ya había actuado así en no sé qué cosa, que vos me dijiste que no sé qué. Que saltó la grada y no sé qué. Sí, que... sí, yo me muero. Se dobló el tobillo, tiene todo el tobillo hinchado hasta ahorita. Sí, o sea. En verdad los dos saben que lo dan todo. Yo estoy bien confundida, porque yo te diría no, pero por lo menos demuestra, pero el otro demuestra también. Ay, qué difícil. O sea, si a mí me dan, si yo fuese Shirley, desde que hizo lo que hizo de la escalera, ya yo hubiera cortado. Yo no permito eso. Pero cada quien. Sí, fue demasiado. Yo sí que no. Digo, Shirley estuvo a punto de cortarle. Uy, no. Sí estuve a punto, pero es que también entendí como que su desesperación de querer hablar, de querer solucionar el momento. O sea, sé que no lo hizo de mala forma, sí, ¿me entiendes? Entonces como que eso fue como que... Sí, amiga, pero igual puede desesperarse en otro momento y hacer otra cosa y no hacerlo de mala forma. Pero igual algo, una cosa que lo hizo mal. Es muy impulsivo. Uh-huh. Esta vez hizo eso, pero otra vez puede hacer algo peor. Sin mala intención. ¿Entiendes lo que te digo? Uh-huh. Sí, entiendo. Yo lo veo desde ese punto. Qué complicada mi vida, de verdad. Porque si sin confianza hizo eso, imagínate con confianza lo que puede llegar a ser. Sí. Total. Yo no, de ahí. Ya tenés varias señales, no sé qué más querés. O sea, no significa que porque uno no, el otro sí, porque puede ser que ninguno. Exacto. Estamos claras, o sea, no es que uno sí, no, puede ser que ninguno. Pero, o sea, descartando. Apurando. No depurando, por tu tranquilidad, por tu paz mental, porque esto cansa. Esta es una oportunidad que tenés de darte cuenta de cómo ellas lo captaron. O sea, que yo calculo que en algún momento tenés que aclararle y decirle, che, me expresé mal. ¿Entendés? ¿Y cómo o sea, no es así? Porque ¿cómo ella piensa que tú eres un tipo intenso. Y a nadie le gusta alguien intenso. Intenso en el sentido de que está ahí. Para todos, y no ¿cómo? Das respiro. Y esa oye, intensidad es a la larga. Créeme, güey. Por eso también cuando estamos aquí, más espacio, es un chingo. O sea, es parte de, güey. Se llama prudencia. Es como que tienes que saber cuándo... Nada más escuchar, güey, aprender. O sea, yo pienso de tu actitud ahorita, y te lo aconsejo, cuando tengas la oportunidad de hablar con ella, sin presionarla. Dile como que lo que dice Alejandro, hey, no fue mi intención expresarme de esa manera, escogí las palabras incorrectas, discúlpame. Yo te quiero dar paciencia, tú quieres que ya esté en paz. Y ahorita se siente presionada y estresada, obviamente, porque la tan... No, yo creo que espere todavía un tiempo para las disculpas. Te recomiendo que esperes, porque esa herida está ahí encima y de repente ya se revienta contra vos. Yo ya no te voy a aconsejar. De repente se revienta contra vos, ¿me entiendes? De repente va y dice, no, que esto y lo otro. Y mejor espera que se tranquilice, que se calme y seguir. Si quieres acercarte, hacelo. Pero con eso que te digo, conocerla, conversar sobre ella, cómo está, cómo durmió, si comió bien, etcétera, ¿me entiendes? Y de ahí vas sacando otros temas derivados a lo que te vaya contestando, ¿me entiendes? Y si está seca, ni modo, vas a tener que seguir preguntando cosas. Pero no llegues a ese tema.
Y cuando veas que ya todo está más tranquilo, que están fluyendo en confianza, ahí le pedís disculpas honestas y le decís, mira, me molesta mucho lo que pasó el otro día, lo que te dije, que yo estaba dando y vos no. Simplemente estaba loco ese día, estaba bobo, no sé. ¿Me entendés? Te disculpas ya vos a tu manera, pero simplemente es así, solo es no hablar de más. Y cuando hables de más, si querés, habla de más cuando tengas que hacerla divertirse y reír. Pero también siempre es bueno escuchar. Yo quiero deciros. A Jessica le dan la palabra, amiga. No. No has hablado. Yo quiero. Ya lo vemos. No, acabo de hablar. ¿Qué? No. Ay, y dijo Renier que te como que te quiso dar un... Ay, estaba fastidiando y como que Alicia así dijo, no, solo en persona. Ajá. Cancelo. ¿Es ahí o no? Qué pena, se le acabó la oportunidad. Sí, sin intentarte un beso. No. Es que cuando estaban aquí sentados, de verdad parecía que vos te estabas acercando a él. Ese juego de cámaras. No, en serio, no sé si era el ángulo o qué, pero yo pensé que iba a haber un beso hasta que él te dio en la boca el chocolate. Pero yo pensé que iba a haber un beso porque estaban, ustedes también vieron, estaban como súper cerca, no sé si era el ángulo o qué, pero estaban, o sea, una persona normal no habla así de cerca. O sea, no, está un poquito más lejos. Sí, o sea, no sos anormal. O sea, no, o sea, sí, pero no. ¿Qué? Cállate, María. O sea, el ángulo no era loca, bien, ¿no? Cerca. El ángulo era bien cerca. Y dije, aquí hay vecino. Estaban cerca. Sí, ah, okay. No, o sea, no esos... tan, no. Pero no como o sea, una... sí, qué tentación. Así. Pero no estábamos así tampoco. Pero qué sen... no sentiste no estábamos como ganitas. Estábamos así, pero no así. No sentiste, perdón, no sentiste como ganitas. Ay. Ganas hay, pero... Quiero hacer las cosas bien. Uh-huh. Es que yo soy muy radical. ¿Qué es hacer las cosas bien? Que si yo siento que lo beso y no me gusta como besa. Bueno, te das cuenta, el beso es importante. El beso es chao. Muy importante. Bueno, o sea, ¿y cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? Digo, pero no se puede juzgar por un primer beso que no tampoco. Quiero besar y estar besando zapatos. No, pero es bien difícil que el primer beso no... No. No te creas, yo siento que he tenido la experiencia que te besan mal el primero porque están nerviosos y el segundo sale bien. Digo, ese mismo día. Ajá. Shirley, no voy a ir. ¡Oli! ¿Cómo van? Dime qué es la ¿Qué que más, hay. ¿Qué más, pues? Ya venimos. ¡Oli! ¡Hola, Ale! Hola, ¿cómo hola. Vas? Contigo me quedo con... Hola, chicos. Hola, señorita Dani. ¿Qué haces? Contigo son dos. Sí, señora, ¿tú bien? ¿Tú sueltas la guitarra cuando saludas? Hola. ¿No? ¿Sueltas la guitarra, Austin? ¿Por qué? Porque tú lo dices. ¡Hola, Ate! ¿Cómo está todo? La Grisi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué te ríes? ¿Qué te ríes? De nada. ¿Solo sabes de Austin, baby? ¿Cómo andas? ¿Qué tal todo? No sé. Espera, déjame que me fijo. Muy bien, hablando de la situación, tuvimos que ver ciertas cosas que no nos agradaron de la casa de las mujeres. ¿Qué? ¿Cómo sí. que te gustan los gatos? Llegó algo más heavy. Llegó Carla Grisi. Sí. No ha hecho nada malo, así que... Yo no te he dicho que habías hecho algo malo. Estoy libre. Tranquila, nadie dijo eso. Mira, está recordando ciertas cosas. Ah. Hablen ahora o callen para siempre. No, ya muy cerca a ustedes, le voy a decir a Don Dai. Yo no quiero meterme en problemas, no quiero dañar su relación. No, lo que pasa es que tenemos muchos artistas cantantes aquí, se puede enfriar la garganta, entonces cuidamos en que el clima esté a lo natural. ¡Cállate! ¡Oh, wow! No, es que está cara la luz. Ven, contaba que fue. ¿Qué es la vuelta? Es que preferencia para ustedes. ¿Cuál es la vuelta? ¿Cuál es la vaina? Como la vaina. Gracias. No, vamos a cantar. Tú y que practico. La vaina, sí, yo digo más vaina. Agua. Bien, gracias a Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo sí, va, Carla? Bueno, ¿cómo gracias. Están tratando las chicas? ¿Todo bien? Bien adaptado, digamos. Bien. No le vayas a decir nada malo. Ya ven, Carla, hasta el cuarto. Sí. Es que no hay nada malo. Sí, la verdad, sí. Súper chévere. Sí, es que... ¡Ve, mira! A mí no me han mostrado la casa de ustedes. Bien. El ser humano es sociable por naturaleza. Necesitan de otros. No, porque no voy a decir, ay, no necesito de nadie. Sí, a veces necesito a los otros, como diría Émile Cioran, uno de mis filósofos favoritos.
Me encanta reír, pero no puedo reírme solo. Necesitas que alguien te haga reír. Por eso yo siempre digo, el hombre ideal para mí es aquel que me hace reír. Mucho. Un hombre que te haga reír. Que te dé mucha risa. Que me dé mucha risa, que me haga reír mucho. Qué rico. Solo con verlo que me haga reír. Para eso me caso con un payaso. Pero súper importante, la risa en una relación, súper importante. Sí, esa persona que cuando estés así a punto de pelear o quieras pelear, te haga reír. Yo se te acaba esa. La pelea. ¿Tú eras eso? En mis relaciones yo era eso. Claramente. Yo no me podría pelear contigo porque alguna mangajada te mandarías y ya me... Yo era eso, en serio. Yo era como que, ay, venga, no peleemos. ¿Cuántas relaciones serias has tenido? Tres. Sí, mucho. Y la última fue un desvío de conducta, repito, desvío de conducta. Pocas, súper sí, pocas. Y sí, largas. Sí, todas han sido súper largas. Es que a mí me gustan las cosas bien o no me gusta nada. Muy bien. Sí, porque es que eso de ser turista emocional. Eso es lo que yo digo, es turro. Igual, desgasta. Yo estaba en mis momentos de soledad. Chuta, ¿sí? Yo la mandé a Lisa de ti. Tengo demasiado calor. ¿Qué, vas a bailar? ¡Obvio! ¿Me va a enseñar? Claro. ¿Va que me va a enseñar a bailar? Claro. Ay, Dios. ¿Cómo te fuiste adaptando? Vení, Pavotín. ¿Te voy a bailar? ¿Sí? ¿Te voy a bailar? ¿Quieres bailarme? Sí. Pues ven. Pues ven, dice, vete a venir el desgraciado. Obviamente, pues, uno va a jugar un poquito más con las cosas, pero... Así como te fuiste, tienes que volver. Ya esperaba eso de ti. Ya me entendí. Ya te entiendo. Espera, ya cállate. Sí, yo lo sé. Mira, iba a cantar una canción, se la canto. La canción que le dije. ¿Y ahorita qué te han dicho? ¿Qué? ¿Te han dado la? ¿Te acuerdas que te dije que se le iba a hacer a Austin? Ah, sí. Bueno, canta. ¿No? Canta. ¿No? Lo vas a ver, yo voy a subirlo a mis redes sociales. Ah, sí. Te voy a etiquetar, ¿ok? ¿Te parece si te etiqueto? Bueno, etiquétame si eso te hace feliz. Tiro una me hace foto muy feliz. Ya va a ir con sus palabras si eso te hace feliz. Nadie tome consejo de Austin, por favor. Nadie. A ver, ¿qué onda con mi consejo? ¿Por qué, ve? ¿Por qué? Contá. ¿Por qué? A ver, Carla, ven acá. Tú que vas a verlo desde tercero. ¿Qué pasa con mis consejos? Te me he expresado mal. La cosa es esa. Mira. Voy a hablar yo. ¿Ok? No me estoy queriendo. Me he expresado mal. ¿Tus consejos? Yo se lavo el dedo. Y le checó la próstata a Andrés, güey. Mira, tus consejos son buenos. Vos no los tomás. Yo lo sé. ¿Qué? ¿Yo? Vos no los tomás. ¿Que no tomas tengo tus que consejos, ser congruente, güey, con lo que digo ya? Ya obviamente ya, que ya sigo estuvo, mi consejo. Ya estuvo, ¿sí? Ya terminó todo, solo te lo expliqué. Ahora, yo no tengo el poder de influenciar a nadie, eso es evidente. Acá no, todos somos mayor de edad. Son influenciadores. Todos toman las decisiones que quieran. Y tanto yo como le da consejos a Jorge, yo no sé se lo da Andrés, Jorge. Se los da Alejandro. Sí, pero problema, se los da Miguel, es, Don Dai. El problema es que Jorge hasta dice, Diego, wow, hoy día. Austin, tengo que tomar los consejos. Y yo a quién le digo eso. Y yo digo, cuando tú dices a una persona que está dando consejos, y si él está admirativo, ustedes se van viendo y dicen, no, espérate, ¿qué opinas, déjame aplicarlos? Al respecto, ¿no? Uno puede dar un consejo. Nada que ver. ¿Tiene sueño, güey? Es que... No, está bien. ¿Tiene sueño? Está en ocupado. ¿Está durmiendo? No. Está en ocupado, por favor. Vos decís no. Austin, pero no es un no, es que me sorprende cuando Austin habla, te lo juro. ¿Te sorprende? Sí. Lo que pasa es que yo creo cuando que tiene las mismas frases. Si le voy a preguntar mañana, te va a contestar habla. Lo mismo. No, yo puedo ir más que por la sabiduría, güey. Porque casi no habla. No, qué bonito. A ver, no, yo estoy defendiendo. Digamos que sé hablar cuando debo y callo cuando. Ahorita no muy hablador. Mira, pero dice, ya te advieron, no es dueño. Contigo no hacía. No, es que mira, te voy a contar algo. Es bien, o sea, no voy a decir nada mejor. No tiene uno, no tiene que esperar mucho tiempo para poder decidir que las cosas se tienen que cortar de raíz. Directamente con los implicados. Yo
O sea, realmente no importa nada cómo se hayan dado las cosas. Aún así, me voy a sentir como agradecido por el hecho de que te diste la oportunidad de conocerme un poco. Y eso fue valioso para mí, de verdad. Y soltarlo. Sé que de pronto ni siquiera él pueda creer estas palabras o tú misma. Pero ojalá que se les pueda dar las cosas, parce. De verdad. Porque creo que a eso vinimos todos, a que de verdad se encuentre algo real. Y luchar aguerridamente por eso. A pesar de lo que sea, no vayas a desistir. Si es lo que sientes, de verdad, si es lo que crees, si es lo que te mueve, con tu alegría, con tu sabor. No sé, yo no conozco las ecuatorianas, pero vos demostraste que tienen sabor. O sea, en mi país se dice que tienen sabor. O sea, métele ese sabor. Yo sé que es difícil un poco la situación, pero no esperes más para soltar. El enamoramiento solamente se da una vez. No puedes volverte a enamorar a los 8 años de alguien. ¿Qué? No, te puedes enamorar si ya... Tú te puedes enamorar. O sea, no, es decir, de la misma persona, ¿entendés? Ah, no, de la misma persona no. Okay. No te puedes volver a enamorar de la enamorada. A eso me refería. ¿Y qué pasa? Pero si sí puedes construir un pero amor. Amarla, sí, pero puedes, sí amarla. Puedes amarla. Pero es más. Y necesariamente ese amor no puede ser, digamos, no puede ser un amor romántico necesariamente. Simplemente puede ser un amor de amistad. Era una chica inteligente. Pero, ¿qué pasa? Así es. Un ejemplo, ¿qué pasa si tú tienes el amor ya creado o lo estás creando, estás en proceso de creación? Tú puedes amar a alguien y enamorarte de otro. No, no, no. Sí. Ese mismo amor se rompe, pero después en el tiempo se vuelve a crecer. Es que ese amor nunca se rompe. Si vos construís el amor, nunca se rompe. Ok, suponte que tú eres pareja con alguien. Suponte, yo o tú. Tenemos muchos años ya de... Estamos juntos, tenemos una relación, llevamos 10 años juntos. Entonces empiezan a haber problemas, empiezan a haber esto, nos separamos. Estamos meses separados. Y como después del año quizás, se vuelve a unir esa relación. Entonces es porque sí hay un amor real, solamente que hubo diferencias, pero vos construís el amor. Por ejemplo, yo te digo, hay personas con las que vos rompes, pero le seguís teniendo un amor increíble. Ya no estás enamorado, ya no es un amor romántico de pareja, pero lo quieres como un hermano, como alguien de tu familia y que estimas y que le vas a desear lo mejor. Un amor de persona. Yo veo coqueteo todavía ahí. Ella está enamorada de Ondai. Yo vi a Elizabeth y a Osti muy risueños. Creo que reservarse, particularmente sentimientos, no es una buena opción. Tienes que trabajar doble, si de verdad la quieres. Shirley va a tener esposa con 2 personas. Siento que tenemos mucho por conocernos. Por lo menos de parte de muchos de mí que no conoces. Te ofrezco mayormente a ti una disculpa porque realmente no quería ponerte en esta posición para nada. ¿A quién tú le vas? A Jorge. 100 liras a Renier. Ahorita otra Elizabeth distinta. De eso, la semana pasada fue una victoria. Al inicio sí, de hecho sí fue incómodo, nunca. Dijeron que te iban a desenmascarar. Y una mujer como Shirley se aburre fácil. Sigue ese paso de la raya, ya se ve la burla. Tanto que la presionan, la van a aburrir y se puede ir con otro. ¿Ves a Alejandro como ese idóneo? Ya sé lo que le va a preguntar. O sea, sí, pasando los 4 meses, lo estoy conociendo. O sea, hasta yo puedo hablarte hasta hoy porque el futuro no existe. ¿Qué pasó? Casi. Cayó la nariz. Entonces, o sea, no, por eso te digo, es a 4 meses. Ya lo conociste y todo. Lo ves como que... O sea, hasta el momento yo lo veo un súper buen perfil, me encanta.
Y si todo marcha de la manera correcta, y yo me asumo que en 4 meses ya uno sabe, ¿verdad? Yo miedo no tengo a mudarme, a irme, a poner, yo no tengo miedo. O sea, yo busco algo serio, aquí, allá, en otro lugar, o sea, yo como que estoy en Honduras. No, en Honduras, en Paraguay. Estaba tan mal y tan lejana era porque, bueno, esperaba el momento también para hablar contigo, porque me sentí muy mal por lo que te hice. Sí, y créeme que me dio mucho dolor que el no saber cómo manejar un tema te haya salpicado a ti. Y a pesar de que ya lo he hecho varias veces, espero podamos comenzar desde cero. Te agradezco mucho por esta conversación. Te agradezco mucho por lo que me estás diciendo. Es precisamente, Mari, que yo no te busco fuera de cámaras. ¿Ves? Porque quiero eso, quiero que sea para mí es lo que es real, uh-huh. Es lo que va a quedar constatado como tal. Porque pues por fuera se puede decir lo que sea. Pues. Bueno, a veces sí, a veces no, bueno, tú sabes que se puede decir lo que sea, pero... Una calma, carta de doble armas, pero... Te lo digo, te respeto por muchísimo por el hecho de haberte atrevido a afrontar tu... como sea que se llame, no soy quien para ponerle título, ¿ok? Y sobre todo porque pudieron haber pasado muchas cosas por tu cabeza, uno actúa, o sea, es como nuevo, es pone tú como que la pandemia, nadie se la esperaba y cada país actuó de acuerdo a lo que pudo improvisar frente a algo nuevo. Sí. Yo soy una mujer con una historia bastante grande y larga. Bueno, pues actuaste en concordancia en lo que se te ocurrió, porque pues por las razones que sean, sí, pero afortunadamente hay tiempo de siempre de aprender, de meterle. Full, de aprender, y como te digo, o sea, tal vez en algún momento, si tenemos el chance de conversar más, pues te iré contando a medida que vaya creciendo la confianza un poco mi historia, pero... no me excuso en ella, ni me justifico en ella, pero sí aprendo mucho de ella y sigo aprendiendo. Ella sabe muchas cosas, bueno, ella lo dijo. Bueno. Sabe muchas cosas. Yo solo voy a decir de que veo un coqueteo todavía por ahí. ¿Qué? ¿Te están hablando, Rey? ¿Rey? No. ¿Rey? ¿Por qué? No. Dijeron que entre casas no se puede. Él se refirió. Yo se refirió. Él se refirió a un coqueteo. Yo veo coqueteos por ahí. Él tiró la bombita, tiró la bombita y ahora se... ¡Y fue Miguel! Ay, ahorita me va a decir cizañoso. Yo veo coqueteo todavía ahí. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Yo con Eli? No, si Eli está enamoradísima de Donday. ¿Qué estás hablando? ¿Qué pedo? Ella está enamorada de Donday. ¿Y vos? Claro. ¿Por qué lo decías así? Pero por supuesto. Es que todo lo podemos ver. ¿Sabes qué? No digas nada. Es más, traspasa la pantalla, mira. Traspasa la pantalla. Es un amor único. Pero nada, no pasa nada con Eli. Es mi amiga. Le deseas la... No, somos amigos, ¿no? Claro, tú dijiste una amistad muy profunda. Sí. Qué bueno. Ok, chicos. A mí, ¿en qué momento lo dijiste? ¿Te acordás en qué momento? Nos vamos. ¿Ah? ¿Te acordás en qué momento lo dijiste? Que soy cizañoso. No, o sea, yo voy por ahí. ¿Cómo estoy en el Bósforo? Es que por eso, ¿quieres agua? ¿Tú quieres agua? ¿Cuánto? Bueno, no quiero agua. ¿Quieres agua? Como dijo Melissa. Por eso que dicen que soy cizañoso. Por querer expresar lo que... Bueno, pues no me lo dijiste. Si quieres más aire, tenés que venir para acá. Ah, no, ya va por el agua. Okay. Gracias, Justin. Por eso dicen que soy cizañoso. Oye, ¿qué es eso? Le sale bien. ¿Quién es cizañoso, güey? Yo estaba pero tranquilo, güey. Para que no digan que la tiré y me fui. No lo sé, que ahorita estamos sacando teorías nomás, porque no sabemos, de repente le habló a Miguel de otra persona en el cuarto rojo, Sebastián. Yo no creo que haya decidido ya algo, güey. De que puede cambiar, pero hoy su mente está así. No puede ser. La balanza está, yo pienso que la balanza está más inclinada sobre Miguel que sobre Sebastián. Yo uh-huh. No creo. Sí. No. Sí. No lo creo. Sí, que ya me lo dijo. No lo creo. Usted ya me cuenta y yo quedo cabreada. Ah. Pues mira. No éramos pues las nuevas,
No éramos pues las nuevas mejores amigas. Sí, lo somos. Ayer dijimos que íbamos a ser nuevas mejores amigas y usted me sale con eso y usted ya me sale con que le gusta a Austin. Yo no dije que me gusta. Bueno, él ya él le dijo él dijo que tenía un interés. Él no dijo un interés tampoco. O sea, no dijo un interés, dijo que era de las favoritas para citar en el cuarto rojo, así que oye, algo. Claro, eso dijo. Ya si él cita a otra que no sea yo en el cuarto rojo, yo ya me voy. O sea, yo ya, que se coma su fucking mierda. Yo ya no voy más. Que ya ha sido demasiado evidente, he sido y ya, o sea, ya no tengo por qué rogarle a ningún huevón. O sea, ya mi paciencia llegó al límite. Ya no quiero más ese papel de que, ay, si nada más por show. No, ni por show. Que se monte aquí. Yo vi a Elizabeth y a Austin muy risueños. Mira, a ver tú. No, yo no voy a decir nada. ¿Por qué crees que él crearon una galleta, güey? Para que se entretuviera con la galleta, güey. Sebastián. Chris dijo que le gustaba a Miguel. No voy a meter, simplemente son preguntas que yo quería saber. Va a venir Mariela. Dijo Alejandro que se puede enamorar de otra. Tira todas las B. ¿Cómo? Nafta, al incendio. Pero la tira y se baja el sombrito para taparse los ojos de la cara. Ahí es como. Queda nomás la sonrisa esa, maquiavélica. Qué mal. Bien. ¿Qué pasó, vaquero? Diabólica. ¿Alguien envenenó el abrevadero? ¡Ay, hay una serpiente en mi boca! Corre como el viento, tira el blanco. ¡Ay, Dios, qué divertido! Sí, güey, ese plumón huele bien. Muchas veces las personas se toman mucho tiempo para hacer X o Y cosas, sea de perdón, sea de tomar conciencia o algo así por el estilo. ¿En ese tiempo se te va la oportunidad? No, en general. Entonces tú, por ejemplo, no sé, tú te tienes un disgusto con tu pareja y dices, no, dame tiempo. Pasa uno, dos, tres, cuatro, cinco días. Pero como el mañana es incierto, sí. ¿Por qué no? Si tú tienes la capacidad de ya estar tranquilo, pues lo platicas. Buscas ciertas palabras, entras, aceptas primero que todo y luego continúas. Ah, vale, acá el máximo tiempo que tenías asegurado es hasta la próxima gala. No está nadie como para poder darse demasiado tiempo. Exacto. Si yo la veo más en sí, más recuperada emocionalmente. De hecho, ¿sabes que te acuerdas esas frases que le mandé a cada una? Sí, no sé cuál fue la que le mandaste a ella. Era justamente eso, que su dulzura era la que la hacía brillar, como algo así como por el estilo. ¿Ves? Y eso me parece mucho más lindo de ella y que lo pueda sacar, pues está perfecto, güey. Porque unos días estuvo con esa dulzura como apagada, muy apagada en su persona, en sí. Exacto. Pero sí, como que traté de... Para mí no está mal marcar un precedente antes de platicar. ¿Ves? O sea, como que yo sé que puede ser difícil hablar conmigo, yo sé que... ¿A qué te referís un precedente antes de practicar? Exacto. O sea, ¿cómo decir eso? Yo sé que puede ser complicado hablar conmigo, no sé cómo te sientas. Okay. Por la discusión que el altercado este que tuve con Andrés, de alguna manera, ¿ves? Uh-huh. Porque pues también me sentía cargado. ¿De qué hablan? ¿Ah? ¿De qué hablan? Que hablé con Mare.
Y... bien. Bien, entonces... se lo dije y le dije, sí, eso, quería atreverme a pesar del... de eso, como de esa incomodidad que hubo con Andrés, ese malentendido. Pero de nuevo la misma, ey, parce, si te sentís bien, independientemente de cuáles fueron las razones, independientemente de cuál fue todo, y puedes aprender desde el preciso momento y hacerlo, pues ya, soltarlo. Ya, y me dijo, no, yo ya solté, no, me refiero a que vete a fuego. Claro. ¿Ves? Viste que incluso hasta jugó con él un poco en cámara. O sea, eso sí. No había pasado hace rato. Sí, yo creo que están volviendo lentamente a... Está bien. A la final, está bien. Cuando uno se guarda eso frente a otra persona, el único que termina hiriéndose es uno mismo, inevitablemente. Más allá de los códigos de vida, que yo eso lo puedo entender. Puedo entender. Ya dije. Pero para qué estar uno reventado con el mundo. Sí, ¿verdad? Yo creo que con los no sé cuántos días que hemos grabado, creo que reservarse sentimientos, particularmente sentimientos, no es una buena opción. Y él está súper enamorada. Muy bonita. Sí. Y se me quedaba viendo así y yo. Porque ahora sí hablas, tenía mucho que hablar, literal, y nunca habla. Y ahora es, él es el verídico reservado, creo. Sí, exacto, él no lo dice, lo es, en cambio René lo dice, me y lo reservo. Es, pero lo dice exacto, mucho. Yo no lo reservo, la verdad. No, no lo reservo. No, aquí igual estuvo bacán. No, pero sí nos pasamos bien, ahí riéndonos todos juntos. Sí. Hablé con Renier también, contándome de que no lo deja dormir donde hay, que anda volando y que anda súper feliz. Excelente, ¿no? ¿Qué? Y me dice, aparte de eso, me dice, ¿cómo pasó? Es él dice que por mirar y esta genialidad, fíjate que estaba haciendo cuenta yo. Y sí, fue así. O sea, yo nunca le dije nada, obviamente a todo el mundo le decía, pero como al final le creemos la mitad porque como es todo risa, o sea, claro. Todo chiste, era como, sí, siento que te gusto, pero... pero, o sea, nadie lo tomaba tan en serio. No sé si me explico. Entonces, claro, es que la gente que a veces hace mucho chiste no sabes cuándo le dicen en serio. Detrás de un chiste y una realidad. Claro, obvio. Chama. La cosa es que dice, me dice... típico frase. Me dice que sí, todo se dio por miraditas, porque él dijo que por miraditas, y es que es la verdad. O sea, nosotros, ¿dónde más? O sea, literal, lo y que pasa es la conexión intensa. Entonces, es que era así, mira, le voy a contar la verdad. Era así como, vaya, en Acala, no mirábamos más que todo en Acala cuando venía. Pero cuando venía aquí, era como... venía, me saludaba y era como así, va, me saludaba y de ahí se me quedaba viendo y era como, así como, ay, vos no me querés cerca de vos y así. Y ya saludaba a alguien más y de lejos estaba, así, vea. Entonces yo era como, ¿qué? O sea, ¿qué? Y él decía un chiste por allá, estaba por allá sentado, lo que sea. Y vos, decía un chiste y yo me moría la risa y yo era como, ¿cómo se te ocurren esas cosas, güey? Y de ahí después también en las galas era como, estábamos sentados, estábamos de punta a punta, literal. Era como, yo estaba así. Y cuando ya de verdad yo sentía así, era como, lo volteé a ver y hacía una bayunca y era como, va, ya se me quitó el sueño. Y así, ya se me quitó el sueño, o sea, todo el tiempo me estaba yendo. Entonces, sí fue por miradita en realidad, fue por cosas así como lejanas, o sea, amigos, chévere, bye. Ay, me muero. Porque los ojos son la ventana del alma. Es verdad. Entonces, ni él se lo esperaba ni nadie. Literal, todos nos dicen, ¿verdad? Nadie lo cree. Es que nadie lo cree. Así, así comenzó todo entre Andrés y yo. Amén. De la nada. Solo que lo de ustedes sí fue literal desde el primer día, lo de ellos. Primer no día, él gana como favorito de la casa porque todos lo votamos como favorito de la casa, ¿no? Entonces, él gana y viene súper nervioso porque para esto había sido súper tierno, tal vez en su llegada. Fue como que el que más nos enganchó. Andrés. Llegó Andrés. Entonces llegó y él lo que tenía que hacer era cogernos a todas las 9 chicas y pasar un ratito viéndonos a los ojos y luego elegir a la que con la que tenía con la que tenía súper incómodo. Porque él dijo que elegir a la chica con la que quería tener una cita. Ah, okay. Entonces así fue como que él comenzó. A mí ni siquiera me cogió las manos. Yo me di cuenta después que algunas sí las sostuvo de las manos y todo. A mí pero no, como no que te cogía las manos. O sea, sí, pero las soltaba. Las sí, las agarraba, pero las soltaba. No, aún así las agarró así. Entonces sí, era así, mirarse un ratito y luego ya, no, y luego no, a la todos. Siguiente. Entonces, bueno, yo se los quité. Como no necesidad, eso fue ya. Y comenzó por el otro lado, yo estaba de última. Entonces ya vino por acá, me coge a mí, yo era así como, ay no, Dios mío, me tengo que ver a los ojos con este hombre que sí me parece lindo. Y ya luego lo quedo viendo y era así, yo, me dice serio, yo.
Era que me quería reír y ya nos reímos. Y ya me fui a sentar. Pero él no aguantó ni un segundo serio. Él solo que le agarró las manos y la carcajada entre los dos. Y con las otras era como serio. Y aguantaba con ella, no. O sea, fue la conexión. Tienes que ver ese capítulo. Ay, ay, vos lo viste. Yo lo vi. Qué bonito que lo viste de afuera y ahora puedes estar viendo. Yo le dije, yo le dije a ella. O sea, es que literalmente la conexión... Nosotros como televidentes lo vemos más aún por las expresiones, los nervios, que uno se nota más bueno. El miedo es lo que nos detiene constantemente. El miedo a que te vuelvan a lastimar. El miedo a sentirte traicionado. Otra vez, a sentirte burlado. El miedo a que se entrometan. ¿Ves? Por más sentido. El miedo a que te saquen de eso que tanto te ha costado construir. Pero el amor está siempre por encima de eso, Diego. Y yo entiendo tu punto. Después de la discusión de ayer, respirar profundamente después de hablar con Mare. Sabes que te cuento respeto, se me hizo innecesario. Todo lo ayer se me hizo sumamente innecesario. Se me hace que perdieron el foco de lo que realmente era. Te doy dos. Tienes que trabajar doble, si de verdad la quieres. Y lamentablemente, si de verdad quieres conseguir el amor en ella, trabaja doble. Aquí adentro y afuera. Doble. ¿Y tú qué me has visto cómo interactúo con ella? ¿Tú te crees que no lo hago? Pues para que ella haya dicho lo que dijo, está algo raro, algo pasa. Es que las conversaciones de aquí son diferentes a las de afuera. ¿Vos me entendés? No sé ni por qué hablo así. Pero... pero escúchame, yo te entiendo, pero tienes que hacer... Ellas también esperan a un man aquí adentro. Yo estoy aquí. ¿Qué más le tengo que hacer saber a Shirley que estoy aquí para ella y que quisiera construir todo con ella y que quiero que se sienta súper cómoda conmigo? No lo digas con palabras. No lo digo con palabras. Hazlo, que ella lo sienta. Brother, yo solo quiero que ella esté feliz. Eso es todo. ¡Aló! ¿Cómo estás? Vengo para acá como siempre. Las espero en la sala de la casa. Guapas todas, ¿cómo van este día? El intercambio de casas. Muy bien. ¿Todo bien? ¿Van bien? ¿Reconectando? Todo bien, ¿conectando? Bien. De eso se trata, chicas, siempre se los he dicho. De tratar de resolver, de decidir, de encontrar el amor. La verdad del asunto, si usted en casa también quiere reconectar con alguno de ellos, ya sabe, www.elpoderdelamor.tv para conectar con ellos. Pero chicos, me llamó la atención algo. Como líder que eres, Mare, escogiste a 3 personas para que fueran a casa de los chicos. En esta ocasión, Shirley no quiso ir porque sabemos que está pasando por una situación. Pero como saben, nosotros intentamos siempre resolver conflictos, conectar. Antes de decir por qué lo digo, vamos a una conexión a casa de los chicos. Pensé a un corte comercial, hijo. No, chicos. ¿Cómo van, chicos? Ay, Austin es otro, yo no sé ustedes, pero sí. Austin tiene una nueva energía. ¿Qué será? Como no sé qué tiene. ¿Qué será? Es como el chico que estaba casado y se divorció y está libre, suelto, como gavete, así pareciera. Mensaje nomás. ¿Están todos, chicos? Ya casi. Sí, ahora sí. Ya están todos muy bien. Le estaba comentando a las chicas que nosotros aquí siempre intentamos de resolver, de que conecten, de que todo vaya por buen camino. Y a veces cuando las situaciones o pláticas pues no fluyen, nosotros ponemos nuestro granito de arena.
Es por eso que estaba comentando que hoy es día de... ¡Uy! Esposas. Wow. ¿Cómo no? Vamos a resolver conflictos en esta casa. Vamos a intentar de resolver. Y pues bueno, en esta ocasión... Vanessa, los líderes de la casa... Pero, sí, escogieron, los líderes escogieron en algún punto para que fueran a casa a casa. Ok. Mi querida Shirley se opuso por una situación, ella tenía que ir. Pero el poder del amor me informa que queremos que resuelva la situación. Y es por eso que Shirley va a tener esposa con... dos personas. ¡No! Adiel, vengan para la casa de las chicas, porque tendrán un tiempo todos esposados con Shirley para que platiquen y resuelvan sus cosas. Vamos a platicar ahí. No me lo puedo perder por nada. No gusta resolver las cosas del amor, del corazón. No me gusta verte así, ya. Esto está caliente. De una vez, las peleas, bye, fuera. Dime la tata. Ya, ya. Renier, Jorge, no entiendo por qué están sentados, ¿eh? Los estoy llamando para acá. Aquí no, esto no es de no, que sí. Aquí se le está dando una orden. Venga para acá. O sea, hay que hacerlo o hacerlo. No hay opción. Va a ser para bien de no. Todos. Vanessa, ¿qué pasa en el hipotético caso de que ninguno de los dos quiera? No quiero. Pero es que no han dicho las personas. ¿Realmente quieren saber? ¡Tengan las agallas! Sí, quiero saber. Primero, a ver, ¿por qué no quieren enfrentar la situación? A mí en realidad sí me gustaría esposarme con ella porque entiendo que ella ahora mismo no quiera aclarar ciertos puntos, pero a mí sí hay ciertos puntos que me gustaría aclarar. Obvio que toda insistencia tiene un límite, ¿no? Y siento que en algún cierto punto sí, quizás he presionado un poco, pero no es mi intención, ¿ves? No es mi intención presionar, no es mi intención que te sientas aquí en esta posición que estás ahora. Conoces mi lado romántico, mi lado sentimental, y entonces lo que quiero que tú conocieras más, mi otro lado atrevido, ¿me entiendes? Que conozcas todo sobre mí y yo conocer todo sobre ti, pero que todo su tiempo, ¿ves? No quiero estar presionándote ni que tú te sientas incómoda por todo esto que está pasando ahora. ¿Pero quieres estar esposado hoy? Es que tengo muchas preguntas que hacerle, pero si ella no se siente... No, es que quiero dejar cosas claras, es lo único que quiero hacer. Pero si ella no se siente como que para tener una plática, pues respetemos nuestros espacios entonces y no pasará. Capaz. Pero no creen, o sea, yo sé que de momento piensan que esto es... Sí, queremos obviamente que resuelvan, pero también pueden ser creativos, pasarla mejor, tratar de conocerse. Tener una buena convivencia. En otra forma, exacto, sin necesidad de estar presionando a la Shirley. No necesariamente todo tiene que ser sobre respecto a eso, pueden ser sobre muchas cosas más. Puede ser, no sé, pasarla entonces, bien, un momento. ¿Tú si quieres platicar y pasarla bien o tienes preguntas que contestar? Yo lo único que quiero dejarle saber es que no la estoy presionando. Que no sienta una presión de mi parte. Es lo único que quiero dejarle saber, dejarle entender a ella. Bueno, Renier, pues vente para acá tú. Ven para acá. Espérate, yo quiero pedirle a Shirley que si ella quiere tener ese momento a solas conmigo, platicar conmigo sobre esto. Anda, tú también, murciélago, si tú también tienes que estar. Dale, vamos. Dijo, ya tres. Vamos. Se decidió murciélaguito, dale, murciélaguito. Ahora sí quieres, ahora sí quieres. Vamos. Ahora palpi, sí. Vamos para allá, palpi. ¡Chicos, qué rápido! Shirley, ven para acá, cariño. Pueden jugar lo que quieran. Ay, qué bonito se ve, chicos. Les echo la bendición. Pórtense bien. Literal, Shirley. Eso me gusta. No tienen que irse solos todo el tiempo. Pueden convivir. El bueno, el malo y el flaco. Suerte, Shirley. Te deseo la bendición. Aquí te espero. Bueno, Mare, como líder de la casa, te dejo las llaves para cualquier emergencia. Muy bien. Chicos, si se matan, me avisan. Oh, o sea, si se enredan o algo y la chile en el medio, me llaman, ¿ok? No te quiero presionar para nada. Y entonces, siento que ayer te hice unas preguntas que no debería haberte hecho. Por lo menos en mi caso, es demasiado pronto.
los detalles sí son reales, las palabras sí son reales, pero las preguntas como que de lo que te dice, lo que te dije, ¿no? Es lo que... ¿Qué me dijiste? Las preguntas que te dice, como, oh, ¿qué sentimiento tienes por mí? Como que sentía que era presionándote, ¿ves? Entonces partí con Don Day, entonces Don Day habló conmigo, yo hablé con él. Y de verdad, te pido disculpas de todo corazón porque no quiero que te sientas en esta posición bien cómoda, ¿me entiendes? Yo quiero conocerte, quiero que todo fluya. Conociste prácticamente todo lo que has conocido de mí, ha sido mi parte romántica, mi parte como que de detallista, sincero, pues, que te habla con el corazón. Pero siento que tenemos mucho por conocernos. Por lo menos de mi parte hay mucho de mí que no conoces. Yo tengo mucho de ti que no conozco y me gustaría conocer. Pero de verdad, de todo corazón te pido disculpas por esta incomodidad. No es mi intención. De verdad, no es mi intención. ¿Ok? Ok. ¿No? Y a Jorge le pido disculpas también porque... Tú sabes, siento que también nosotros nos hemos llevado bien y esto como que ha cortado un poco hasta cierto punto, ¿ves? Y no quisiera tener esa tensión, pero... Loco, nos interesa a la misma chica. Esto entonces, se volvió incómodo, ¿no? Y yo lo voy a hablar sin pelos en la lengua. Esto se volvió súper incómodo de la nada, de una manera que yo no esperé. Y la verdad, pues, te ofrezco mayormente a ti una disculpa porque realmente no quería ponerte en esta posición para nada. Lo menos que yo pensé es que íbamos a llegar hasta este punto. Y te lo digo súper en serio, y tú lo sabes, y creo que tú lo sabes porque yo siempre me mantuve ahí como que firme. Justo cuando yo iba a... No voy a entrar en eso ahora, pero quiero aclararte una cosa. Y eso es que yo no me dejo influenciar de nadie. Yo tomo las decisiones por mí. Si yo hago algo es porque me nace o porque quiero hacerlo. Y yo no me dejo influenciar de nadie. Yo escucho consejos, pero a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Se quiere marcar el murciélago blanco. Está diciendo que ojalá se lo trague la tierra. Estas son las palabras del pibe. Estas son las palabras del pibe. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Pibe. Mira, estoy solo, triste, abandonado y Renier toma la delantera. Radio McQueen da la primera vuelta. Es increíble. El murciélago simplemente está callando, está escuchando atentamente lo que está diciendo con acento cubano. No hay break. Sonríe. Él mismo se dice, no hay break. ¿Para qué vine? Por un momento casi que vemos como Renier se lleva la atención de no, ambos. No creo que... Se pibe, acomoda la gorra. Te escucho. Parece que Renier va a hablar toda la tarde y Murcielaguito está diciendo que... Es impresionante, casi como que si le salieran los pensamientos por las orejas. El tipo está diciendo prácticamente, aquí no hay break. Aquí no hay break. Mira, ya hubo la primera risita, ¿viste? ¡Oh! ¡Increíble! ¿Le gustó? Mira para allá. Aléjate. Tú de primera instancia no querías venir, pero yo sí siempre lo tuve claro de que quería dejarte este punto claro. Que mi intención no es ponerte presión, no es presionarte y hacerte sentir incómoda. Sí, pero todo se tornaba así. Y por eso no quise ir y ahorita prácticamente... Pero Austin, ¿pon qué? Las primeras palabras de ella. No, he dicho Austin. ¿Qué tú dijiste? Dije que no quería ir a la casa. Obvio. Me sentía presionada, estresada. Y a las finales estoy ahorita en la posición que no quería. Ya sé. Y yo por eso lo estuve pensando demasiado. Y sé que a veces hay cosas que tú dices. Wow. Lo siento. Y te vi con esa cara... Cabizbaja y ya me imaginé por dónde iba la cosa. ¿A quién tú le vas? A Jorge. 100 liras a Renier. Yo creo que Renier. Igual le voy a Renier. 100 liras a Renier. 100 a Jorge. 100 liras. A Renier. 500 liras a Jorge. 500. 1000 a Renier. ¿Quién? Imagina por dónde iba la cosa. Sé que estás en un punto ahora mismo que... Chula. Me retiro. Y te entiendo, baby, no quiero que te sientas así. O sea, de mi parte, que todo fluya. Voy a seguir intentándolo. Lo voy a seguir conociendo. Todo a Jorge. Ve que diga Renier. Mi gorra.
mi sombrero ahora. Mi caucho es muy padre. Se fue la mierda. Mi camiseta, Alma. Zapato, ya mucha nota. Ya. Ya mucha nota, todo. Todo. Voy todo. Ya mucha nota. Mucha nota, todo. Escúchame, yo no estoy diciendo que ella tenía algo conmigo tampoco. Lo que estoy diciendo es que justo cuando yo iba a hacer el detalle que me nació, ahí fue que tú jugaste tu última carta, hiciste el baile. ¿Qué lo hiciste? Porque te llamó la atención y todo, súper cool. Tienes tus motivos, no me voy a meter con eso para nada. Pero no me digas que yo no era detallista ni nada, porque yo sé las razones por las que yo hago las cosas. No es detallista, estamos hablando de las cosas que tú le has dicho. Que dice que no, que le dijimos lo mismo. Sí, yo te lo dije un día. Brother, pero es que te contradice, porque yo podría nombrar... Lo que tú te estás refiriendo a que como que dijimos lo mismo, que si se pusieron de acuerdo. Ah, me refería a ayer antes de ayer. Exacto, yo podría nombrar muchas cosas que no las voy a mencionar aquí, pero que de eso que tú estás diciendo lo estás haciendo tú. No yo, y todos se dieron cuenta. No voy a decir, no lo voy a decir. Háblalo porque estás usando a Susana. No, 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 o sea, no es nada malo, no es nada malo, pero... Pero habla, porque si ya dijiste, ya inicias, ¿por qué no? ¿Qué? No me mires así con tu cara de... Cizañoso. No, cizañoso, yo no soy cizañoso. Entonces, ¿para qué dices una cosa si no vas a... No estoy inventando nada, simplemente que, por ejemplo, vamos a darte un ejemplo. No, no, habla con... Eso que tú dijiste, eso que tú dijiste de que tú haces un detalle y yo voy detrás rápido a coger... No, brother. No, no, nada que ver, escúchame, nada que ver, brother. Nada que ver. No, nada que ver. Nada que ver, brother, para nada. Ha sido el contrario. Yo voy a mi tiempo. Tú hazle todos los detalles del mundo, regálale lo que tú quieras. Realmente eres tú, porque es tu esencia y esa es tu forma de darme a conocer. Pero mi manera de darme a conocer es diferente y yo no me voy a abrir de buena a primera. Ay, por eso pusiste presión, porque entre ellos. Pusiste presión. No es que puse presión. Yo sigo yendo a mi ritmo. Yo no he cambiado el ritmo de las cosas. Yo no he cambiado el ritmo de las cosas porque el que estés tú no cambia nada. ¿Entiendes? ¿Ha sido así o no? Simplemente... Ay, ya, loco, porque mira esto que incómodo. No, 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 escúchame. El que entraste tú no ha cambiado nada porque yo sigo siendo el mismo. Yo estoy normal. Yo realmente aquí... No, pero hoy día dijiste como que... A ver, ¿te hace cosquillas esto? Si tú no... ¿No te hace cosquillas? No. Si tú no... ¿Qué dijiste? Si tú no me das entrada, entonces... Yo tampoco. Sí, eso no. O sea, no se como bien. Que dijiste como que ya me cansé, o sea, como que... Permíteme no sé aclararte y eso. Sí has cambiado el ritmo de las cosas, porque cuando nosotros hablamos después, lo que hiciste es subir las escaleras que te creía Superman, y yo te dije como que ya estaba medio estresada porque no me gusta que seas tan impulsivo y bla, 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 bla. Me dijiste que sí, que como a mí, o que todo bien, no sé. Pues por eso. Y de la noche a la mañana, que creo que fue ayer, antes de ayer, porque no sé ni qué día estamos ya, me dijiste como que ya, o sea... Que pero, es lo que quiero. Pero Chile, yo siempre al día claro siguiente viene él y me dice lo mismo. Entonces, primero dicen, y eso va para los dos, primero dicen una cosa, que sí, que hay que ver que fluye, que somos amigos, que no sé cuántos, y después vienen y me dicen, ya, bueno, entonces... Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Se te han olvidado las citas del Puerto Rojo, las cosas que yo he hablado contigo? No, ¿cómo pues, se me va a olvidar? Pues precisamente, no. Porque, no entiendo por qué me estás diciendo eso ahora, sí. Yo he sido porque quedamos claro en algo y cambiaste las cosas al final. No, yo no estoy cambiando nada. ¿Sí? ¿Qué estoy cambiando? Jorge, ayer me dijiste que cómo era la situación conmigo, qué sentía yo por ti, sí. Me hiciste una serie de esa pregunta me la hiciste tú también, a mí. También, y tú también, y no quise responderte y te pusiste de necio y no te querías ir. No, no es que no me quería ir, es que tenía lo otro que te iba a dar, eso es todo. Antes de eso, me preguntaste de nuevo. ¿Se metió Diego? ¿Ves? No, ese tiene toda una respuesta, la verdad, siempre. Está bien. Pues la verdad, ¿y por qué creo, colores? Creo que mira, creo que estás viendo porque las cosas... Porque cambié de tema, estamos hablando algo serio. Creo que estás viendo las cosas de una manera que no es. Siento. Y de verdad, pues me disculpo si de alguna manera... No pues quiero te... que te disculpes. No, 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 es que realmente que no quiero... Yo no tengo prisa de tocar el tema y aclararte todo rápido, porque ya entendí tu mensaje. So, lo menos que quiero es eso. Si tú claro dices que no tienes prisa, bueno, te creeré. ¿Qué tú harías en mi lugar? No sé, porque no soy tú. Pero sí me molestó lo que dijiste. Porque nadie te está obligando a estar ahí ni nada. Entonces, si tú no quieres estar ahí porque según tú yo no te doy una entrada, entonces Chile, vaya por la puerta. Escojo estar aquí.
pero es que si yo estoy aquí, mira, si yo estoy, no, si yo estoy aquí. No, es que a ti te dicen algo, no, pero que fue así, no, pero que fue, yo te estoy diciendo lo que yo vi y todas vimos, y todos escuchamos lo mismo. Pues, entonces, si tú no estás seguro de estar con alguien, o querer estar con alguien, o conquistar a alguien, entonces simplemente, ya. Chile, como yo estoy aquí porque quiero, porque ya te pero entonces, ¿por qué sales y dices una cosa así? Como que diciendo, o sea, ya. Me refiero en el sentido de que quizás a Renil le pasa lo mismo. No lo sé. Vaya, entonces ustedes dos tengan una cita. No, a mí no me pasa lo mismo que a ti. Escúchame, no es eso. A mí no me pasa. Escúchame, no me están ni escuchando. No me quieras involucrar en lo que te pasa. No, estoy diciendo sobre eso. Lo único que te iba a comentar es que quizás, por darte un ejemplo metafórico, yo te hago unas cuantas preguntas sobre ti y tú no me haces ninguna. O me haces una que otra, pero no como yo. ¿Entiendes? No sé si sea la situación de allá porque también. Yo no soy tú. Por eso mismo. Yo tampoco soy tú. Por eso mismo, yo lo sé. ¿Qué te ríes? No, porque me estás diciendo como que... No, yo te expresé que no sé si sea tu situación, pero yo estoy diciendo la mía, eso es todo. Yo sé. Y sabes que yo me siento, sabes que ahora mismo que estamos aquí me siento súper cool, tranquilo. Pero tú no querías venir de la primera. No, porque no quería que se hablara sobre el tema para darle el espacio a Chile, pero... Yo sí quería hablar del tema y quería pedirte la disculpa por lo que pasó ahí. Sí, pero ya está bueno del tema. Ya, vamos, deja que se enfríen las cosas. Mira, les traje un chocolate. Para romper hielo. Súper cool. Gracias. Pues yo quiero también chocolate. ¿A qué se lo abra? Sí. Ah, eso me lo da, pero cómetelo tú. Me lo vas a dar a mí, tú me lo das y ya. ¿Tú no quieres? ¿No quieres chocolate? ¿Tampoco quieres chocolate? No quiero. ¿No quieres? Yo me lo como para ti. A mí no me importa. ¿Quieres? No. Un poco más entonces. Más para mí. Qué bueno. Mira, ¿por cómo andas? ¿Te sientes un poco mejor o...? Sí, yo soy más tranquila. Más relajada. Aquí no había una bola de... Sí. De pues, vamos. ¿Una qué? Una bola o algo. ¿Para qué? Jugar, no sé, hacer algo, no sé, estar aquí como que. Bien, va. Hacer lo mismo que hicieron la otra vez. ¿Una bola? Estás con un balón. Ah, no hay ningún balón. Sí. ¿Tiene significado tus pulseras? Esa me la robó Elizabeth. Esa me la robó mi mamá. Esa la traje de viaje. Esta es un amigo y esa la compré yo. ¿Esta? Esta. ¿Y qué significa esto? O sea, el árbol de sí, la vida. Sí, el árbol de la vida no es esto. ¿Un Buda? Oh, sí, verdad que tú me dijiste. ¿Te olvidaste? No, me acordé. Eso fue en la casa cuando estábamos platicando en el lugar de que estaba el Buda. Ajá. Pero quería ver si te acordabas también. No, sí me acuerdo. Yo también me acuerdo. Puedo volverte ahorita, si no quieren. ¡Palpi! Es Palpi. Palpi, es papi, pero con la L. Palpi. En Puerto Rico es como que dímelo papi, pero ahora es como que dímelo Palpi. Nosotros decimos churra. Chuta. O churra. No, churra. No, churra en Puerto Rico, otra cosa. No, ella es churra. Churro. La verdad que tú eres churra. Churra es guapo, 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 guapa. Sí, ya me lo habían comentado. ¿Así? ¿Así? Ya, entonces. Entonces, ¿tienes algo que decir, mami? O... Primera vez que nos tienes a los dos así. ¿Cómo te sientes? Eso no se pregunta, loco. ¿Loco? Incómoda. Estoy rompiendo porque yo. Porque obvio que está incómoda. Pues está bien. Yo estoy tranquilo, ¿ves? Lo que quería saber es que cómo te sientes. Ya te sientes más relajada, ya estás más tranquila. Vámonos para acá. Sí, Renier, yo me he preguntado dos veces lo mismo. Porque me gustaría saber, me gusta saber que estés bien. Me interesa que estés bien. Shirley. Deja de estar Shirley. Bailando. Shirley. No estoy bailando. Shirley. ¿Qué? Te hicieron algo. Tienen una hora
te rezamos ahí, te vamos a todos los santos. Ay, qué horrible, no, me puedo morir. Atarcito, pues, para usarnos. No. Parece mi abuelita creyendo en todo eso. Me da miedo esas cosas. Mañana me tropeo un carro y me muero. No quiero que me espalda, imagínate. Quédense con la foto de Chico. Ya fuera están enredados. Llévese. ¿Qué tal, chicos? Cuentan. ¿En serio? ¿Todo bien? Cambiando de vayan persona, a conversar. No pueden. Ay, qué bonito. Cuidado, no, pero no me están tomando. Un abrazo de tres. Un sándwich. Agüita, una boquita. ¿Ocupan algo? Sí, ¿no? ¿Todo bien? Todo bien. No. No, estúpida. ¿Sí? A mí no me suelta. No te hagas con mis sentimientos. Mi pobrecito. No, queda primero, queda primero. Ni en la nariz te podías rascar. A ver, si es. A ver, jala, jala. ¿O será la otra ya? Dame un break. A ver, dame un break. Creo que ahí está. Son la misma. A ver. A ver. Despacio. Con hace delicadeza. Hace todo deporte, sí. Con delicadeza. ¿Está? ¿Ah? Pues ponerme, pues. Listo. No. Listo y. No, puedes dejarlo amarrado acá. Oh, ¡ay, qué bueno! Más libertad. Mía. Yo me llevo libertad, esto para allá. Sí. Bueno, espero. ¿Yo que no me voy a negar? Que has aclarado. Me voy a llevar esto y para allá porque. No, pero nada, pero vale la pena la intención. Porque lo necesitan, dices bueno, tú. Chao. Bueno, chica. Chao, chicas. Chao. Chao, Renier. La próxima aventura. Chao, Rey. Alligator. Nos vemos. Bye, bye. Nos vemos. Bye. Va, por acá. No shotearon, qué fresca el money. Tener respeto por todos los homies. Ey, ey, vamos brincando en el Cadillac, güey. Me siento como un Steel Dre. Rest in peace. ¿Qué tal, Palfi? Nate. Todo tranquilo. Ay, ¿cómo les fue? Bien. ¿Qué hicieron? Nada, hablan. ¿Ustedes vieron ya? No, no vimos nada, güey. No, no vimos nada. ¿Qué tal estuvo eso, bien? Incomodísimo. Loco, yo nunca había estado posado, pero estar posado con, con una persona, por mí que me esposen toda la vida. Uf. Imagínate, esposado con dos personas. O sea, personas tú sentiste que te la presencia de. La presencia de Jorge. Pues, no, sí, no, no, sí, güey. Fue un momento incómodo. Esposa con ustedes conversan de lo que están conversando. Vente, Renier. ¿Qué sentiste tú, Rey? Fue un momento incómodo. ¿Yo? Y Palpi. Poniéndome en lugar de Chile. Yo era policía en otra vida. Es un momento sumamente incómodo. Me han despertado un par de personas que me hubiera querido tener una plática con Austin directa. Porque con él siempre hablamos así como hablamos en cámara. O sea, siempre ha sido como. Qué chivo, llevamos muy bien, decimos cosas bonitas, una amistad muy bonita. Si pasa bueno, y si no, tampoco. Voy a conocer a alguien más. O sea, así somos, o sea, así somos. Me hubiera querido como preguntarle cosas bien exactas. Pero todavía tienes el chance. Lo que pasa es que no lo voy a hacer yo. O sea, porque yo lo que siento que con él fue como. Las cosas cuando él fueron así como que lo que pasó, pasó porque yo, o sea, también él vaya, él obviamente también me llamaba a los cuartos rojos y todo lo demás, sí. Pero cuando me refiero a que yo sentía que yo daba un poquito más, era como que, creo que, bueno, de la parte de ellos no sé, pero ustedes pudieron notar que como que había un poquito más de interés yo hacia él que él hacia mí. Sabes que yo notaba igual lo mismo, o sea, yo por eso ahorita estoy sorprendida, porque todo el tiempo que te conozco y tú y hemos pasado un millón de tiempo juntas, o sea, eres mi amiga y todo, y yo veo ahorita a otra Elizabeth distinta. O sea, cuando venías de los cuartos rojos con Austin, sí venías emocionada. ¿Pa qué? O sea, venías como que, ay, sí, sí, sí. Pero ahorita estás emocionada casi que todo el tiempo. Entonces es distinto. Ah, pero es por lo que, vaya, es lo que te digo yo. Pero lo que pasa es que lo que yo siento es que, vaya, yo hubiera querido preguntarle como, ¿qué tiene en la cabeza? Siempre, él. O sea, yo nunca supe qué tenía en la cabeza. Eso, la semana pasada fue una victoria. Al inicio sí, de hecho sí fue incómodo, nunca. Dijeron que te iban a desenmascarar. Y una mujer como Shirley se aburre fácil. Sí que se pasó de la raya, ya se ve la burla.
Tanto que la presionan, la van a aburrir y se puede ir con otro. Sí, hola, ¿cómo están? ¿Cómo van? ¿Qué tal? Las vi muy entretenidas. Ah, sí, a costa bueno. De Shirley. Vengan para acá. ¿Cómo van, chica? Líder de la casa, ¿cómo viste la dinámica? La verdad es que esto parecía un partido de fútbol. Estábamos en uno, apuestas, en otro, en uno. Apuestas, iban corriendo en ambas casas. Corrían, hubo hasta desnudos casi. Desnudos, estábamos anonadados. No lo sabes, se quitaban la que estaban apostando todos, Shirley. Se yo solo la sé que la imagen más increíble fue cuando estaba, primero era una imagen de ustedes tres, de tú no te podías mover y luego entra Diego a la casa de los hombres y dice como, me quería bajar ¿qué la onda? Pared. ¿Qué está pasando? Y se sacó la cabeza. Pero Diego viene, a Diego tenía. Andrea está sorprendida. Andrea, está sorprendida, Dieguito. Buen cuerpo, chicas, aquí. Antes sorprendió. De la conexión vamos a platicar de esos cuerpos para que no sí. Sepan lo que hablamos. El mejor cuerpo acá. De Andrés. Ay, les cambié la percepción con esos Carla cuerpos. Carla, Austin no así le dio a Carla lo que pedía. Así de caras vemos cuerpos, no sabemos. La verdad es que sí, no me esperaba eso de Diego. Hasta ahí. Sí, las para, él fue como Clark Kent, así. Clark Kent. Sí, porque Superman. Entró como muy a Gris, ¿cómo ves? Buen cuerpo. No, Vane, la verdad que sí me sorprendió. No me esperaba eso ya de Diego. Ya puede entrar a tu lista. Este es el, ya no es Diego, sino Clark. Diego. Clark. Melissa. Claro, sí. Clark. A mí esas cosas no me llaman la atención, la verdad. Melissa, hoy este color te ha dejado. Bueno, siempre vienes de negro, pero hoy estás. No, son las cadenas. Estás como rabiosa. Ya estás como que llegaste a un límite, Melissa. No, simplemente no. Los hombres así no me llaman la atención. Tan exhibicionistas y pero tan, todos se quitaron todo. Por eso no. Entonces no. Menos Alejandro. Alejandro no. Hasta donde hay otros hombres. Alejandro, super. Alejandro, Mariela. Marcadísimo, bueno, qué bárbaro. Qué tipo tan decente, qué envidia. Yo quiero saber quién eras tú antes de venir aquí. ¿Quién eras tú? Con los 11.000 seguidores o qué sé yo. ¿Quién eras tú? ¿Quién era Miguel antes de venir acá? Miguel no era nadie. El planteamiento. No, no es que no eres nadie. Todos somos alguien. Yo soy tú todo. Todos, mira, todos, escúchame, todos somos alguien. Lo que pasa es que quizás pues, nos conocían en el barrio. O... Yo pienso que tenía una vida normal, o sea, yo hacía música y todo en mi país, y... pero era un pelado normal que le gustaba salir de fiesta, divertirse, terminé mi carrera universitaria, estaba trabajando. ¿Qué tú estudiaste? Ingeniería industrial. Y tienes un bachillerato en ingeniería industrial, ¿ok? ¿Y tú, Renier? ¿Qué? ¿Quién tú eras antes de venir acá? Modelo. Ajá, un tipo reservado, man. La vida en Miami es muy complicada. Solo tenía varios trabajos que me ayudan a mantenerme. ¿Qué trabajo? Trabajaba en restaurantes. ¿A dónde? Hacía muchas promociones, trabajos de modelaje, fotos. Ah, sí, sí, contenido. Ajá. Estuve en un par de reality por allá también. Mis redes crecieron gracias a eso y simplemente me enfocaba mucho en trabajar en promociones y más bien en las redes y esas cosas. O sea, que tú eres algo porque tenías redes sociales, pues, eso es lo que estás diciendo. No, tampoco eso. No. Simplemente que dejé el 12 grado. Quería confirmar. Dejé el 12 grado y por la situación que tenía en el momento, no pude seguir estudiando. ¿Qué estás estudiando? Ahora mismo nada. ¿Pero antes? No, simplemente terminé el 12 grado. Ok. No llegué a la universidad. O sea, terminaste el cuarto año y ya. No, terminé el 12 grado. ¿Cuarto año? Ajá. No de universidad, cuarto año de high school. Sí, terminé mi 12 grado. Duodécimo. Y por las cosas de la vida, loco, por no, la vida en Miami es muy complicada, entonces por situaciones no pude. ¿Y qué te hubiese gustado estudiar? Siempre me gustó. Todavía puedes. ¿Eh? Sí, bro. No, estoy joven y todo, pero loco, es que. Nunca es tarde. Es complicado. Yo sé que nunca es tarde. Y mucho si menos para. Si lo será. ¿Cómo? Si declaras que va a ser complicado, lo será. El problema es que tienes que decidir qué quieres hacer en tu vida primero. Yo he visto gente que tiene 70 años y terminan su estudio universitario. ¿Sabes qué es eso? A los 70 años. Pero estoy años. Solo, loco. Las situaciones de la vida a veces no te permiten hacer varias cosas. Chicas, ¿cómo ven esto que está pasando entre Alejandro y Mariela? O sea, espero que los vestidos de las damas sean bonitos, ¿no? Porque siempre son un tantito feos. Sí, por favor, la madrina, ya te dije. Claro, pero que sean lindos, ¿no? La novia igual siempre es guapa, ya lo sabe.
O sea, ¿creen que van por buen camino? O sea, ¿creen que esto, sí, que Mariela estaría haciendo un poco diga, más después de 4 meses haciendo maletas para algún lugar del mundo? Literal. Eso es bello, es que así, así es. Pero fíjate, Mariela fue lo que pidió, porque platicando con Mariela antes de que sucediera todo, sí, lo que creo que te detenía con Alejandro era el hecho que lo sentías como no se suelta. Lo veías un poco ahí y de momento está haciendo él cada día más. Yo siento que yo fui quien le dio esa pauta. Yo fui quien le dijo que, y él estaba súper respetuoso, porque siempre le dije, con calma, siempre se lo dije. Se lo repetía muchas veces, con calma, y a él le quedó muy marcado eso. Y está bien porque me escuchó. Y llegó un momento en que no es que, ay, tiremos, no, no. Sí, sí, entonces, por el miedo que yo tengo, y siento que ese miedo se hizo muy grande de repente, y después de la práctica, y autoanalizando, me dije, ¿qué estoy haciendo? Yo vengo aquí a buscar el amor, vine a buscar el amor. ¿Es lo que esperas, el poder del amor? ¿Eso era lo que buscabas aquí, o realmente, como quiera, te sorprende? No, me sorprende, claro, claro que sí. Uno tiene una idea y dice, ok, puede ser así, así, asá, pero no imaginaba esa cara, no imaginaba sentirme... como me estoy sintiendo, y sé que va por buen camino. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Chicas, viendo a Mariela, yo no sé ustedes, pero ¿les da esperanza en contra del amor aquí? ¿Sí? ¿Shirley? ¡Sí! ¡Sí! ¿Mari? Esa es la actitud, Chile. A ti te caen partida doble. No, con fe, con fe. Yo creo que con fe, Andrea. Con fe. Melissa, por favor, un poco de luz. Melissa, ¿dónde estás? Te hemos visto más tranquila, ya con mejor convivencia, más abierta. Ya eres parte del... El alma de la casa. O sea... Del team. ¿Con quién has estado platicando más? ¿Con quién? Está bravísima, no le digamos nada mejor. ¿Quién te cae mejor de los chicos que digas capaz? Contéstame en serio, ya que si el Austin, yo no sé si el Austin realmente es. No, no es. Ya no es, ya lo dejaste ir. No hay opciones todavía. Estoy esperando que Shirley suerte alguna cosa, a ver qué pasa. Pero bueno, ¿quién te cae mejor? Que se decida rápido. ¿Quién te cae? Vamos a ponerlo así. ¿Quién te cae mejor si en una noche de copa? No, prefiero estar sola. Carla, ¿cómo vas? Yo súper bien. Te veo divertida, creo que te has acoplado muy rápido a la casa. Gracias. ¿Algo? No sabe, ¿algo con los chicos que...? Todos me caen súper bien. Yo sé que tú tienes a Austin en la lista, pero ya sabes que aquí vienemos todos a hablar, porque aquí las cosas claro, están de la noche a la mañana. Sí, no, yo de un capítulo a otro. Un capítulo a otro cambian. Mira, en el capítulo anterior moría por Austin, ya no. No, es que no. No veo como que eso avance. Entiendo a Elisa. Ahora sí hay amistad ahora aquí profunda. Sí, Carla. ¿Y a quién más ahí se ha visto por ahí? ¿Qué más? ¿Qué? ¿Has visto de los chicos? No sé, ¿quién te cae? No, pues normal. Ahorita. Ahora que tuviste una vista más cercana. Sí, estaba más. ¿Alguien te. Ay, ¿te agarró el ojo? ¿Se te fue? Por ahora no, yo. Dejo que todo fluya y tranquila. Tranquilita, sí. Despacito. Despacito, tranquilita. Ah, muy bien. Voy bien, de poco a poco. Sí. Pues vean, ¿de eso se trata? Sí. Por... Jessica, ¿tú no has visto nada del otro lado? Ahora viste, yo sé que tuviste el cuarto juego con Diego y ahora lo ves sin camisa. Es como, ¿what? Sorprendente. Pues como, ¿por qué no preché ese cuarto rojo? Como, ¿por qué el cuarto rojo no sin camisa? No, pero... Todo bien, conociendo. Esa es su palabra. Bienvenido al vocabulario del poder del amor. Tenemos varias. Ahora tenemos conociendo. Tranquila, conociendo. Tranquila, conociendo. Son parte, chicas, que las van a ayudar allá en casa cuando. ¿Qué? Tranquila, conociendo. Y están mirando a todos. No, bueno, vamos a conectarnos con nuestros chicos del poder del amor. Chicos. Hello, hello. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Bien. Aquí estuvimos platicando bastante cercano, viendo esas... Casi se va de cara. Ay, Dios mío, señores, miren, que el seguro médico no cubre tonterías así. ¿Están bien? ¿Ya todos? ¿Están todos? Estuvimos platicando, chicos, de varios temas muy importantes, muy serios, como
se ven sin camisa. Fue uno de los temas que tocamos aquí las chicas. Un aplauso para todos los chicos. Un aplauso para esas de parte de la casa de la chica, nos sorprendieron varios. A uno en específico fue como, ¿what? ¿De dónde? ¿De dónde sacó ese cuerpo? Era mucho lo que guardaba abajo de esa camiseta. Que ahora te pusieron Clark, como Clark Kent, como Superman, que y te convierten. Así, eso dicen ellas. Fue increíble la escena, aparte llegó y fue como que, ¿qué onda? Bueno. Bueno, ¿qué está pasando? Y bueno, al final del día, ¿cómo quedaron las apuestas allá? ¿Quién ganó? ¿Quién? Yo perdí. Apostamos por el gusto. Yo siento que ganaron. Cuénteme cómo fue el proceso. Yo vi que sacaron dinero ficticio, se quitaron tenis, camisa. Donday, ese abdomen bárbaro, ¿eh? Está bien, marcado. Bien definido. Marcado, el más está marcado. Está bien marcado. Literal. Me opacó notablemente. A mí, a Dios, no se opacó. Está marcado mi abdomen, está marcadísimo, ustedes saben, está marcado. Sí, está marcado, dice. Pero cuénteme, ¿qué pasó ese proceso de apuesta de ustedes? No entendí muy bien. Lo que pasa es que como acá todos conversamos con ambos, con Jorge y con Renier, aquí cada uno decidió cuál era su caballo y entonces empezaron las apuestas y cuando vimos que el dinero ficticio no era suficiente, empezaron prendas, guitarra, fotos, de todo. La dignidad también. Yo quiero pedirle disculpas a Shirley porque primera vez que vemos que sacaron todo al sol y... Lamentablemente, Shirley, sí, no es culpa de ellos que te hayan dicho las mismas preguntas en el mismo tiempo. Yo le dije a cada uno, tú lo dices el lunes y tú lo dices el martes, pero los dos fueron al mismo día. Y terminamos en el mismo barco. Yo le he hecho la culpa a Donday, para que sepas. Él es el que les aconseja a los dos todas las noches. Ay, Dios mío. Ninguno tiene responsabilidad, somos nosotros. Nosotros somos responsables de nosotros. Así que, Shirley, directamente deja de pensar de que yo influencio en Jorge. Es Donday. Yo no he dicho eso. O sea, sácate de la cabeza. Eso, por favor. ¿Quién ha dicho eso? Entonces, todo siempre es culpa de Donday, en resumen. Todo es culpa de Donday. Todo es culpa de Donday. Hizo la fiesta, los aconseja. Donday, ¿qué voy a hacer contigo? Esa es la mente maestra. Estuvimos hablando, Alejandro, con Mariela. ¿Habló bien? No, todo muy bien, la verdad, el asunto. Quería felicitarte por contestar bien las preguntas. Ah, bien. Quería darte una estrellita. Una dona. ¿Es una dona? No, la dona es para ti, ¿verdad? Pero como me gusta, se la comparte. Ah, también, la comparte, comparte una dona. Muy bien, ¿cómo te sientes tú? ¿Tranquilo? ¿Vas bien? ¿Más suelto? Yo sí, en realidad, le estaba comentando un poco a los chicos que es como que bien, o sea, siento que el beso de la semana pasada fue una victoria y de repente... Entré en plan no nervioso porque, ¿qué viene ahora? O sea, ¿qué espera ella que haga ahora? Y de repente como que sobrepienso mucho las cosas. Y detrás de llenar unas expectativas que a lo mejor ella se está haciendo, sobrepienso mucho y me voy quizá como que estresando un poquitito. ¿No tienes miedo, Alejandro? No sé, ¿estás tenso o realmente estás tranquilo? De cómo va fluyendo todo. No. Tranquilo, no estoy tanto. De hecho, que hoy era cuando iban estaban ellas llamando al cuarto rojo. Era así. Es mi quinto cuarto rojo con ella, más o menos, ¿verdad? Yo decía, ¿qué le voy a decir, más o menos, verdad? ¿Qué será que me va a preguntar? Y era un poquitito de nerviosismo al respecto. Y la pregunta de ayer también para mí fue wow, ¿verdad? Pero me agrada porque me saca mucho, o sea, me hace pensar cosas que yo hace mucho tiempo no me las planteo, ¿no? Entonces, por ese lado es genial, me parece muy bien que con esas preguntas de repente me saque un poco de esa zona de confort y con eso. ¿El último beso que te diste con ella fue el que vimos? No. Hubieron varios entre medio todavía. ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¡Eh! No, cada vez que nos vemos, nos vamos besos. Cada vez que nos vemos. Bueno, se dan cariñito. Entonces, por lo menos estás un poco ansioso, pero bien. Es una ansiedad bonita del nervio de lo desconocido. Sí, re desconocido, en serio. Porque, nada, como que muchas veces el trajín
y el ritmo de la vida, eso en tu vida normal, como que te hace cortejar a alguien y de repente logras algo de proximidad y después, bueno, fue un gusto, ¿verdad? Y listo. Sin embargo, ahora es como que estás logrando proximidad y es... Y bueno, ¿y ahora qué viene? O sea, ¿qué vamos? ¿Cómo fortalecemos esto? ¿Y cómo pensamos a futuro? Y eso es algo que yo hace mucho tiempo no acostumbraba a hacer con alguien. Entonces, estoy... ¿Estás sudando? Sí. No, pero ¿te pone nerviosa estoy... Mariela a verlo así o no? ¿Sabes que él ya es así? ¿Te da? No, me da ternurita. Pero siento que es porque... Porque lo estoy moviendo, lo saco de su zona de confort. Claro, re. Y que me parece súper sano eso. Me parece que es muy bien que lo haga. Tiene que ser así. Claro, yo quiero preguntarle al sabio de la casa, de los chicos, ¿dónde hay? Tú estabas hablando de que un beso, escúchenme, un beso cambia todo. Lo estabas diciendo y justo Alejandro, pues ahí estaba en esa situación. ¿Crees que el beso cambió todo? ¿El beso de Alejandro? Sí, se estoy preguntando a ti como un hombre sabio que está insistiendo también con él y un beso porque todo cambia en un beso. Bueno, yo lo comenté creo que con Alejandro que después del primer beso viene... después del primer beso viene eso de qué va a venir ahora. Y también depende de los besos, ¿no? Y da miedito, yo tengo miedito de verdad que... Miedito, pero presiono. Es que lo que pasa es que quizá lo que me dice Elizabeth que vaya despacio, para mí es despacio. Yo estoy yendo como tortuga, pero ella obviamente voy al pie de ella. ¿Qué problema tienes? Pero me desespero un poquito nada más. Don Dai, apenas declaraste el amor esta semana y te desespera que no te haya dado un beso. Es que le extraño. ¡Hombre! ¿Crees que algo cambia después del beso? Tengo miedito que puede ser que le haya gustado y ya no me gusta. Tengo miedo de ya no gustarle. ¿Eli? ¿Besas mal o qué? No, no, o sea, es que tienes razón porque... Creo que más de alguna... Para que estés tranquilo, tienes razón. Tienes razón, porque es que más de alguna nos ha pasado que probablemente hemos besado a alguien y ha sido como... No sentiste nada y pues... Hablamos nunca, ¿va? Entonces, tienes razón, pero también relax, o sea, relax, tranquilo. Tranquilo. Sin presión, yo creo que mientras más sigas construyendo ese momento, más presión le pones al momento. Cuando es que lo fluye... que pasa es que no es presión, yo no siento que le estoy presionando. No, no, qué bueno. Lo que pasa es que nuestros ojos nos dicen, bésense, y ella... Él tiene una peliculón, él traduce todo mi mirada, las traduce. Él tiene, es la mirada de él y le dan un peliculón. Es que te lo juro, te lo juro, yo pienso que los ojos de ella me dicen, acércate, acércate. Y yo le digo, yo sí. ¿Afirmó el qué? O son tus... O son tus ganas. Es que lo que pasa es que yo cuando me acerco a Elizabeth, de verdad que... Siento una nota como... No puedo estar muy alejado de ella cuando estoy hablando con ella. Y no es que la quiera besar. Se toca estar a mí así de... Cada vez que... O sea, está hablando estilo Matrix. Matrix. Está en el Matrix. Morfeo. Sí, es Don Dai. Hablando, de echándose para atrás para que no le dé el beso. O sea, está para tú tranquilo. Lo que sí puedo decir es que cuando haya el vecino, pues... El vecino. Pues prepárate, Elizabeth. No me va a soltar. Dijo que te va a besar. Yo no lo voy a soltar. Es que se comió el melocotón. Mira, yo respeto mucho el cómo cada hombre... Besa. Hace para llegar a ese momento. ¿Y cómo tú haces? Es medio especial mi... No puedo decir táctica, porque de verdad no estoy utilizando ni una táctica. Estoy solamente dejando que pase. Que tu cuerpo hable. ¿Con lengua o sin lengua? Con lengua y mordida. Pues. Agarre de nalga, boda, todo. Y a mí me gusta Elizabeth por eso, porque yo siento su mirada, me dice que ella también corresponde esos besos. Ay, Dios mío. Ay. Gris.
estás conociendo, hablando con Diego, conociste a Sebastián, con Miguel específicamente, algo que te incline en tu balanza. Sí, hay alguien que me inclina, la verdad. No se lo puedo decir quién, pero sí hay alguien. Y no, no quiero estar el hecho de estarlo, de estar como dándole la oportunidad a uno y otro de que estarlos conociendo tanto, porque no quiero caer en, por decir como ahorita Shirley, que está en un momento de que no se decide, pues. Entonces, no quiero conocerlos muy a fondo para no caer en lo mismo. Dí el nombre. Yo les estaba contando, inclusive, porque ellos me preguntaron. No escuché eso. Yo les estuve contando todo. Y justamente cuando iba a decir la persona, tocaron ahí la campana. Ah. Entonces, como que salvada por la campana. Sí, dice, y me tuve que venir, pues, y quedó pendiente eso. Shirley. ¿Cómo te fue amarrada a estos dos hombres que pelean por tu corazón? Me fue bien. Bien, ok, ok. Yo sé que de momento tenías muchas dudas, pero ¿cómo viste este enfrentamiento cara a cara sin escape? En realidad conversamos los tres, no sentí que fue un enfrentamiento, al contrario, me sentí más tranquila. Los dos me hicieron sentir tranquila, cómoda, por decirlo así. Y ahora sí pudiste como resolver de en la cara, les digo esto, sí, le dije que no hay un triángulo de mala información. Exactamente, y a cada uno le dije lo que me molestaba de cada uno. No lo que les gustaba, sino lo que le molestaba. Lo que me molestó, lo que dijeron y así, y pudimos arreglar, así que todo bien. Me quedo con los dos. Estamos tres, los tres estamos bien. Van bien, esa fusión. Jorge, los tres estamos en ¿te sentiste incómodo en algún momento así de, por favor, trágame tierra? Sí, obviamente al inicio porque nadie hablaba, yo estaba en el medio, no sabía cómo iniciar la conversación, así que dejé que cada uno hable. Primero uno, después el otro y al último como que ya fui yo la que hablé. Pero al inicio sí, de hecho sí fue incómodo, nunca me imaginé estar en una situación con los dos, ¿no? O sea, siempre fue por separado. Oye, ellos te decían mucho, yo no te quiero presionar, pero sentiste presión. Sí, obvio, porque claro, todo el tiempo dice no te quiero presionar, pero... Pero presiona. Pero, la presión. Yo por eso no la presiono a Elizabeth, yo no la presiono. ¿Me sigue o no me sigue? Yo no la presiono. Jorge, Renier, ¿cómo se sintieron al final de este experimento de tratar de que platicaran resolviendo frente a frente la situación? Yo sentí que de mi parte... Sí quería esa conversación, quería dejar claro. Y sé que se sintió como una presión, por lo menos de mi parte, lo admito. Pero el punto mío era pedirle disculpas por eso, por hacerla sentir incómoda y... Te pido disculpas por presionarte presionándote. No, mentira, es broma. Sí. Algo así fue, algo así. Algo así. No, simplemente que sigo muy interesado en ti y... Que el tiempo decida. Jorge, eres un hombre de pocas palabras. Sí. Pero de muchas acciones. Bueno, pero igual. Y se lo damos en 3, 2, 1. Bueno, Jorge. Todos ustedes, 3, 2, 1 ese, man. ¿No? Uno no puede hablar en serio. ¿Qué dijo? Así me gusta, agresivo. Jorge, ¿tú? Jorge, te están hablando, Jorge. Espérate, pero chico, estate quieto. Está molesto, creo. Primero está poniendo la mirada. ¿Piensan hablar? ¿Moléstate en algún momento o posar? Ok, pregunta. ¿Te gusta cuando te molestas? Con prudencia. Que se moleste así, que grite. Pregunta. Grítame de nuevo. No entiendo, ¿él va a hablar? Es que estoy esperando a que me escucha, es que no sé. Te dije, te pregunté, te dije, ¿tú cómo vas en la situación? No es una pregunta exacta, es para que expreses tu punto, Jorge. Voy, déjame aclarar un puntito. Nada, realmente me quedé, creo que bastante neutral. Al principio le dije a los dos que la situación es bastante incómoda, puse las cartas sobre la mesa. Que la situación sí se volvió bastante incómoda en su momento, pero que normal. espérate, dame un break, espérate. Dame un break, se está arreglando. Okay. Se está arreglando, piensa que... Nada, dame un break, espérate. Ok. Aquí ellos están esposados. ¿Qué te piensas que me gusta? Espérate. No, okay, mi amor, necesitas llave con eso. Mira. ¿Tienen la llave? Se perdió.
Mira, mentira, tiene no, la tengo. Mira, nada, simplemente estate quieto. Dale, no me dejan hablar, ves que no me dejan hablar. Mira, Chile ya se terminó y todo, esperando que Jorge hable. Hijo, háblale, háblale contundente, como solo tú lo sabes hacer, háblale. Habla con el corazón. Dame, espérate, dame un break. Okay, ahora sí. Hey, mira, si te, nada. Hey, te digo una cosa, si te interesa Shirley, aprende por respetar las situaciones, dale. Pues, ok, nada. Dale, mijo. ¿Se te durmió? Shirley ya se durmió. Shirley. ¿Se durmió? Este Shirley es un hijo de padre. Shirley. Shirley. Todavía no he empezado a hablar, no he empezado. Contundente, mijo, contundente. Ahora sí, ¿hace falta tiempo? Nada, literalmente, pues... le ofrecí una disculpa a Shirley porque creo que hubo un malentendido en lo que nosotros hablamos. Le aclaré también de una vez que yo no me dejo influenciar de nadie. Yo tomo mis propias decisiones. No te escucha. Ay, bro. ¿Me escuchan ahora? Sí. Que le estaba aclarando, le ofrecí unas disculpas primero por lo que pasó. Las cosas tomaron un rumbo que... No lo imaginé de esa manera, pero le aclaré también que yo no me dejo influenciar aquí por nada de lo que me diga estos muchachos. Ya. Nada, simplemente ya, normal. No voy a decir más nada, ¿verdad? Bueno. No voy a decir nada. Y después dice que Basti no tiene nada que ver. No. Ustedes por lo menos se divirtieron en esta conversación. Mucha risa, apuesta, ¿ustedes qué son? ¿A quién ganó en esta casa? ¿Quién ganó? Ninguno. ¿Team Jorge? No, es que por nadie, no sé. Ellas ni estaban pendientes, estaban viendo lo que se les ofrecía del otro lado. La verdad, sean sinceras. ¿Quién se comió el chocolate? ¿Quién se comió el chocolate al final? Jorge. Entre los tres se lo comieron. Se comieron. Jorge, nadie le ayudó a comer. Se lo comió Jorge solo. Chicos, después de estas imágenes que hemos visto el día de hoy, las chicas piden de manera amable que se les dibuje de una manera decente. De cero, ¿no, chicas? Sí, exacto. De cero. Y chicas, pueden, después de ver lo que vieron, así el estilo del David, podrían rehacer sus dibujos también. Estaría interesante ver cómo apreciaron esa situación. Así que échele gana a los dibujitos, chicos. No soy solo un acento. No soy solo un acento, no soy solo el cuerpo. No soy solo una guitarra. Un o sea, ya tienen su frase. No soy tienen solo anteojo. Nuevas. Yo soy más que músculos. Yo soy más que músculos. Ay, tuve un bigote. Y Alejandro. Acá también, tengo más acá. Soy observador. Tenemos que extender el vocabulario del poder del amor. Observador. Tenemos que hallar como es tranquila, como conociendo. ¿Quién se risa? ¿Quién se rió hace rato? ¿Quién se rió? ¿Quién se rió? Pasó, güey. La que se ríe los chistes. Bueno, chicos, espero que continúen echándole ganas. Risa peculiar. A toda la situación. Yo me retiro y este vestido está muy corto. Nos vemos. Chao. Bye. Pórtense bien, chicos. Hola, chicas. Los quiero. Bye. Hola. No puedo decirme, pero es que ya como... Es que es como esa sensación de no saber tampoco cómo ser correcto, cómo buscar esa forma correcta de estar con ella. Eso también genera impotencia, ¿ves? Claro, no, pero o sea, lo que te digo, no es que no te expreses, sino que cuando te expresas, alargas mucho la situación. O sea, le cuentas, hablamos de que el vaso era verde y yo pienso que el vaso no debería ser verde. Por eso. O sea, como que simplemente cuéntale. Hey, aclárame ciertos puntos, las cosas se dieron bien al final, me sentí, creo que le dimos paz a ella o que no discutimos en realidad y creo que todo terminó mejor de como ya estaba. Tienes que ser claro y conciso, güey. Ajá, o sea, no la alargues. Sí. ¿Por qué tú crees que Shirley, o sea... Te estaba molestando con lo que estaba quedando dormido, pero ya te lo estaba haciendo para que no alargaras tanto el tema, para que tú también cortaras de una y dijeras, aclaramos ciertas cosas, terminamos creo que mejor de lo que estábamos, porque la cosa estaba tensa entre nosotros y, bueno, al final valió la pena averiguar. ¿Sabes a mí cuál es mi impresión? Siendo terriblemente sincero, la están aburriendo. Los dos. Y lo va a elegir a Sebastián. ¿Ah? Los dos la están aburriendo. Están pretendiendo demasiado. Se les estaba olvidando cuál fue ese inicio, el por qué ella se fijó en ustedes. Ah, mira, lo que ustedes no escucharon. Ajá. Cuando estábamos allá, es cuando yo la abracé a usted para despedirme.
me dijo, no sé exactamente qué, pero me dijo como, le dije yo, ay, déjame molestar. Ah, no, ¿y vos qué tenés conmigo? Algo así, y me dijo, nada, no te preocupes, vas a regresar. ¿En serio? Me dijo, no molestemos, le dije yo, mejor. Mamá, solo se puso a reír. ¿En serio? Sí, no te preocupes, vas a regresar. Algo así. Pues entonces sí estaba... O lo bueno, o uno siempre regresa a la buena cosa. Algo así, pero mediante... Pero de regresa. No sé, siento que pude notarlo, la verdad, como que él estaba tan seguro de vos porque creía que no te podía perder, porque no tenías interés por nadie, y ahora que sabe que sí, es como que la arruiné. Y da, le da como cosa. No. O sea, me molesta ver, no es porque sea por ti, es por cualquiera, me molesta ver a una persona que piensa algo, que la hacen creer algo, cuando atrás eso no era lo que decían. ¿Cómo? Y se dijo que te iban a desenmascarar esta semana, que te iban a desenmascarar, que iban a saber quién era la verdadera madre, que ibas para afuera, que no sé qué. Y te lo digo, y te lo digo con la confianza de que igualmente se lo dijo Amor y yo estaba. Y como yo sé que tú conoces y confías en Amor, por eso tengo el atrevimiento de decírtelo, porque sé que le puedes preguntar y lo puedes confirmar que se dijo. Entonces, solo para que tú tengas claro de que ahora mismo no sé qué es lo que pasa, no sé cómo hubo un cambio de opinión así de repente. Igual que me pongo un zapato, me quito un zapato y me pongo otro. Lo mismo hicieron contigo. Dijeron que te iban a desenmascarar, que madre no es lo que piensan, que ya yo no le voy a tolerar nada, que ya yo me cansé, que ya van a ver lo que va a pasar. Y ahora te están abrazando, te llevan a chismear. No sé, porque no estoy pendiente, simplemente te veo que hay como una buena relación de la nada, cuando no se decía eso. Y solo quiero que tengas eso claro. Y si no, ¿verdad? No me crees, pues igual, pregúntale a Amor. No te preocupes, te agradezco, ¿sí? Más, porque creo que esas cosas se tienen que hablar, así como yo hablé con todas y les pedí unas disculpas a todas y dije como que quería un nuevo comienzo con todas. Sí me parece que, o sea, como que tengan esa confianza justamente de decirme las cosas. Siempre, siempre, porque todo es para mejor. No hay que ser hipócrita, no hay que ser hipócrita. Sí, y una mujer como Shirley se aburre fácil, si no se han dado cuenta. Claro. Pues, por más allá que tú tengas ciertas seguridades de otras cosas, la situación se está volviendo en un bucle. ¿Ves? ¿No será porque ninguno de los dos nunca en nuestra vida habíamos estado en una situación así? Yo siento que sí han estado en una situación así. Sí, o sea, pero acá, nunca en este formato. En este formato, ajá. Nunca. Parce, pues entonces... En este formato, entonces, afuera sí. Si uno en la vida quiere que las cosas... Pero afuera uno tiene más libertinaje. Pero es que, okay, puede que nunca haya estado en este formato, Jorge, cosas. Pero... Jorge, puede que nunca haya estado en una situación así, en este formato o en la vida, pero lo que voy, ya llevan 2 semanas en lo mismo. Sí, weón, ya han avanzado. Bajen el acelerador los dos. Retomalo lo del formato, güey. Tienes que adaptarte a la situación, güey. También. Hacer cosas distintas. Y en tu caso, lo que te digo, güey, que hablas un chingo, güey. Empieza practicándolo, no con ellas, aquí, güey, en la casa. Si alguien está hablando, no te metas a la gaber, güey. Deja que la gente se explaye, sé prudente, y eso poco a poco te va a generar un hábito. Mira, mami, yo lo aprendí, ya tengo novia. Exacto, güey, exacto, güey. Novia, güey. ¿Cuál novia? Ella es mi novia, que tú piensas que yo estoy jugando. Mira, Don Dai, te voy a decir algo. Yo pienso que una de las acciones más lindas que puede pasar en esta casa, ya que estamos yendo a lo tradicional, uh-huh, es que en algún momento alguno de nosotros se tome el trabajo de decir, hey, pronto, ¿quieres ser mi novia? Obvio. Eso. Pero porque la verdad es un tema delicado. Y yo te lo dije ahorita y de pronto puedes incurrir también en la presión. No, sí, entre chiste y chanza, huevón. No, ella estamos claros, yo estoy claro con ella. Ah, bueno, si ella te aguanta, ya es otra. Es que Alejandro, tú puedes ser el estandarte. Es de que ella se siga riendo de mis chistes, porque si algo me gusta es que me está dejando ser yo. Alejandro, aprovechando que te hacen estas preguntas, así que te sacan de tu zona de confort y te incomodan. Dile, ¿me quieres preguntar esto? ¿Quieres ser mi novia?
Para que tú, wey, tú, eres el tú eres el estandarte perfecto, güey. La famosa pregunta va a ser de, ¿qué somos? ¿Entendés? En algún momento. Claro, yo le devuelvo después con otro. Ah, pero eso no puede pasar hasta que no haya un beso así súper apasionado. Güey, ha sido el mejor beso que he visto en años. Con lengüetazo y agarrada de... Pero lo tuyo es perversión, güey. Maldito pervertido, güey. Eso es perversión ya, güey. Yo no soy capaz de besar sin agarrar el... La chimba. Ojalá lo pongan de BTR, güey, la verdad. En la gala, güey. Beso sin agarrar el... Tu primer beso en la casa. Beso sin agarrar. Y yo ahora pues, yo quiero ver tu primer beso en la casa. Es que no puedo seguir defendiendo y tapando a una persona que le da gusto. O sea, restregarle en la cara algo a alguien que supuestamente apreciaba. Lo siento, ¿no? ¿Y quién se decía? Ajá, María Teresa de Calcuta me dicen. No, ya no me llamo Andrea, cámbienme el nombre. O sea, no, discúlpame, pero no. Me quieres restregar, te da gusto, te da risa, levantas la voz cuando hablas de eso. O sea, pues amiga, pues si tú quieres jugar sucio, vamos a jugar sucio. Imagínate, ¿no? Lo siento, pero... Y a mí que no me vuelvan a repetir, que le dé una oportunidad y que haga las paz y que... No, lo siento, no. No me lo vuelvan a repetir. Ya, está bien, gracias. Compañerismo, sí. Respeto, sí. Amistad, no. Jamás. No. Se cayó. No, hoy sí que se pasó de la raya. Ya se ve la burla. Claro que ya sí. Yo siento que no ya siento que no es en serio ni la relación. Es como que vamos a Es como coger un pastel y hacerte así. Es como te lo voy a refregar, sí. Me río de tu dolor en tu cara. Sí. No, pues, y no es dolor, loca, porque no es dolor. Es que ella sabe que lo hace mal y está haciendo y haciéndole creer a la gente que la que está bien es ella. Cuando no lo está, porque si ella hubiera estado bien, ella se hubiera podido defender el día que yo hablé y dije lo que dije. ¿Y cuáles fueron sus palabras? No hay nada más que decir, ya lo dijo todo. Porque ella sabe que es la verdad. Yo aquí no vengo a mentir. Yo digo las cosas como son, le gusta al que no le guste. Y siempre voy directa y siempre trato de ser un neutral y no me meto con nadie, no peleo con ninguna. Pero oye, ya está bien, tampoco voy a dejar que me pisoteen frente a todo el mundo. Lo siento, pero no, yo me respeto. Discúlpame. Ya me cansé. ¿Qué tanto que la presionan, la van a aburrir y se puede ir con otro? Uy. ¿Y para qué crees que Sebastián todavía no renuncia? Es un posible escenario. No, pero yo le pregunté hace un rato que si no fueran ellos dos, que si le interesaría ir más a la casa. Sebastián está como el león, ¿ve? No le interesa nada. Sebastián está así, ¿ve? Con las puñitas así despacito. Merodeando, ¿eh? Sobrevolando. Diciendo un poema, güey, cuando camina así. Está viendo cómo las hienas están que juegan mientras la leona se distrae. Pero cuando menos te le esperes. Dale, dale. Saca. Dale el poema. Saca. Ya es Chile. ¿Tú quién eres? Yo soy tú. El Sebastián. ¿Vos sos Chile? Chile. No, al revés. Ya, tú. Es claro, que lo haga el protagonista. Dale. Con poema. Yo soy Shirley. Jorge, mira para acá. Ya está acomodada, güey. Dale, Sebas. Jorge Renier merodeando. Mira, están dormidos. Jorge Renier está en la lab. Yo sí, Jorge. Él es Renier. Pero déjame aclarar. No, pero tienes que actuar como animal. Pero como animal, ¿cómo me aburrirías? Mono feo. Como animal, ¿cómo me aburriría? Esa serpiente baila feo. Igual no quiero hablar con ustedes, loco. Pierre, disculpa por presionar. Mira cómo viene el león. Sin que ellos dos lo escuchen. Eso está pasando en la vida real. ¿Sí? Sigue actuando. Mira cómo el mono. Mira cómo ellos dos se pelean. Así es la naturaleza. Pero la leona, mira lo que hace. Le da la espalda. Y mira, ya el león está. El león está cada vez más cerca. Y vuelven y siguen peleando. Aviéntales una banana, güey. Y mira el león, que cada vez está más cerca el león. Aviéntales la banana. Ahora, por A o B motivo se dan cuenta de que el león se acerca. Por A o B motivo se dan cuenta. ¿Qué haces tú y Renier? Bien, vengan los dos acá al lado. Vienen a aburrirme. A presionar. Acá, a presionar. Bailando. Ahí, la escena de la moda. Quiero hablar con ustedes, ¿no? Toma un chocolatito.
siguen peleando, pero no se han dado cuenta del león que está ahí. Dios. Atento. Atento. Como no ha pasado, todavía hay solución. Terminemos la parodia. ¿Te gusta o qué? Hay solución todavía en este caso, mijo. Pero, ¿cómo así? Yo que yo. No, que tú sigues ahí. Todavía no ha pasado. Yo sigo acá. Yo sigo. Quieres saber el futuro. Porque si quieres saber el futuro. ¿Te gusta o qué? ¿Te gusta o qué? No me presiona. Entonces, mira lo que puede pasar. Esto manera me impresiona. Ella corre. El león nunca se acercó. Ella corre a abrazarlo, a buscar una cita con el león. Párate, león. Oh, oh. Y lo coge. Ellos me presionan mucho. No te preocupes. No te preocupes. Acá te puedes desahogar. Buscando un disque amigo. Disque amigo, porque él se va a hacer el amigo, no lo conocemos. El disque amigo va a aprovechar el momento. Y mira cómo está el mono y la liebre. Ah, no, era una serpiente. Entonces las palabras de Chile pueden ser esta. Ayúdame, amigo. Yo te ayudo. Y él va a ayudar. Siguen indecisiones en la casa estudio por parte del triángulo amoroso más conocido. Uno tiene mucho y el otro quiere tener lo que no tiene el otro. A la nominada a la quitamaridos de la semana. Que sentí como que no sentías la misma confianza que yo siento contigo. No te dejes afectar, porque igual el problema está en ella, no en ti. Probablemente los hombres siempre fueron infieles. Yo creo que debería haberlo hablado con ella primero, ya. De hecho, me gustan las personas calladas. Estoy cerrada al amor y todos los hombres son así, ya no quiero nada. Tenemos los resultados de los sentimientos entre Jorge y Renia. Alejandro, ¿tenés algo? ¡Limpiate! ¡Limpiate, Alejandro! Querida, yo le doy lo que tú no le das. Ojalá que haya nuevo chico esta semana. Mira cómo somos de felices sin ti, querida. ¿Y tú ves a Andrés como novio? Chile dice que ya tomó una decisión. A mí no me interesa lo que tú pienses sobre ella. ¿Qué harían si Chile decidiera una tercera persona? Yo no considero haber hecho nada malo porque simplemente estaba bailando. Y yo bailo así. Ellos pueden venir y traerle un carro, una casa. Y al fin y al cabo depende de ella. Yo también me voy a pegar un viajecito con Elizabeth, vas a ver. La verdad que me sorprendió muchísimo lo que me dijo Diego, no me lo esperaba. Quiero estar bien en la casa, quiero estar en paz. Póngase su traje de baño porque hoy van a la alberca. 3, 2, 1, ¡venga! Nadie debería de faltar de respeto a nadie.